Buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de dónde estéis. Bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Programa número 14, que hemos titulado Mike comienza la búsqueda activa de empleo. Y hoy estamos con nuestro Big Three habitual. ¿Qué tal, chicos? Muy ¿Qué tal? buenas. Mal día hoy para los Mikes. Sí, hoy mal día, hoy mal día. Hoy no estamos de humor. Bueno, veréis que hemos puesto aparte de nuestro la dirección está de Twitter, pues hay un apodo, porque luego vamos a hacer una sección nueva en el programa. A ver si os gusta, que le llamamos el Trade Machine. ¿De acuerdo? Pero bueno, primero vamos a hacer un repasito al tema de los playoffs, que programa número 8 ya de playoffs. Y esto se va perfilando a las finales de conferencia. No sé si estaréis de acuerdo. A alguno le gustará mucho, pero bueno, hay algún equipillo que les han llevado un buen repaso en los primeros partidos. Ahora lo iremos viendo. Pero antes nos va a dar Aníbal un consejo. Porque si. Para empezar, os vamos a aconsejar que os abonéis a Amazon Prime. ¿No, Aníbal? Sí. Lo primero de todo es que que os podéis hacer, podéis contratar el servicio de Amazon Prime para que os lleguen los paquetes más rápido y no tengáis que pagar los gastos de envío. Y luego con eso os dan el Prime Gaming con el que podéis suscribiros gratuitamente a nuestro canal de Twitch. Y ya está, así de fácil. Si tenéis Amazon Prime, yo lo aconsejo porque son 36 euros al año. Puedes ver infinidad de películas, de series, bueno, aburrir. Y encima los paquetes te los envían gratis, con lo cual lo que Sí, pagas, puedes y pagar en rápido. paquete. Y rápido. Sí, al día puedes tenerlo. Y si os gustan los juegos, también tienen una página donde regalan videojuegos y tal. Ya la me he puesto a ver The Blacklist esta. Que había visto alguna serie, pues me la he puesto a ver entera. Muy bien, pues nada, vamos al lío, que como todos los días tenemos bastante información. Empezamos, si queréis, un repasito de las últimas noticias. Carlos, ¿nos las cuentas? Sí, por supuesto. Bueno, para una buena noticia que tenemos, Jokic elegido MVP ya oficial, el primer ¿Será MVP para de la ti? historia de la. Claro, pero bueno, el primer MVP de la historia de la franquicia Será para ti. y será para mí. Y el primer center desde O'Neal. Y bueno, a ver, una buena noticia para mí. Luego, LeBron, que por cierto aún no ha felicitado al MVP, curioso, curioso, volverá a llevar el 6, como en Miami, y en homenaje a Space Jam. ¿Te refieres a LeBron campaña para que Curry sea MVP Exacto. James? Ese mismo. Ese mismo. El LeBron no felicito nunca a un blanco. Que me da alergia. Y si es blanco y europeo, aún peor. Peor, ¿verdad? Pero bueno, no nos metamos en jardines. Que si no a Aquí Fren hemos se le. venido a mojarnos. No, no, Aquí hemos venido a mojarnos. es que más que nada es que si no a Fren se le cae la línea, seguro. Bueno, aquí la decisión polémica. Mucha gente no está de acuerdo, pero Gobert ha ganado otra vez el Defensive Player of the Year. ¿Estáis de acuerdo de Genial. vosotros? Yo en cierta parte sí y en cierta parte no. Ayer tuve un debate por la noche y yo es verdad que opino que debería haber Defensive Player por una banda y luego, o sea, para lo que sería exteriores y otro para interiores, porque si no tiene nada que ver. Es que, claro, Gobert es muy bueno cerrando aro, por ejemplo, protegiendo el aro. Y a lo mejor Claro. tienes a Simmons, que es otro de los que están en la final, que te puede defender casi todas las posiciones. Pero bueno, mal defensor no es, ¿entendés? Ya. Es de los, joder, para mí, de los defensores top, aunque Simmons, cuando juega contra él, le meta 42 puntos. Simmons, Sí. que no mete un punto a nadie, pues contra él se sale el cabrón.
Yo creo que también ha influido una cosa en los dos premios, y es que tanto Simmons como Embiid, como incluso Harden, han hecho demasiada campaña en favor de ellos mismos, de yo soy, yo soy, yo soy, y no sé si eso puede haber afectado, porque es verdad que los dos que han ganado, yo no recuerdo a Gobert decir nunca yo soy el Defensive Player of the Year, soy el mejor defensor. Igual me equivoco, eso lo sabrás tú mejor, Efren, que sigues a Utah. Sí, pero, un par de, como mucho una o dos declaraciones. Por eso, así que no suele entrar al trapo. Por eso, y siendo un boca chancla como es, o sea que digamos que es bastante boca chancla. Y Jokic es un tío que directamente se la trae floja, el MVP. Cuando le preguntaron, él dijo que estaban los números ahí y tal. Uh-huh. A ver, la votación. De todas formas, la votación estaba clara. O sea, son dos. Han dejado para el final quizás la que la votación está más igualada, que debe ser la del rookie. Tienes razón, Carlos. A Jokic le da igual MVP, los playoffs, le da igual todo. Sí, por eso. Yo creo que eso ha pesado un poco en los dos premios. Pero que no han tenido. Mirad el chat. Booper dice: Gobierno defiende, intimida. Estoy muy de acuerdo con él. A eso de que quería decir yo antes, que es que al final pues era un jugador que protege el aro, ¿no? Pero bueno. Oye, es otro tipo de defensa, tampoco se puede. Pero sí, sí es cierto que influye mucho en los ataques rivales. Mucho, sí. Mucho. Es que la verdad es que es un bicharraco ya atrás de cuidado, mancho. Estando, vale. Luego lo hablaremos, tremendamente mal el primer partido de semifinal. Uh-huh. Por mucho que salga la imagen esa del tapón. Del gorrito final. Fue lo único que hizo, ¿eh? Sí, bueno, sí, pues sí. Ahí tenemos los premios. Pero que bueno, han ido saliendo. Lo único que dijo, lo único que hizo. Vale un partido. Sí, bueno. A ver a dónde iba ese tiro, ¿eh? Que Morris no la estaba metiendo en una piscina, ¿eh? Eso también es verdad. Bueno, pues ahí voy marcando pues todos los premios que van saliendo. Nos queda el novato del año y tal. La verdad es que ninguno de los premios que han salido se puede decir que sea injusto. Te puede gustar más una cosa a otra, pero la verdad es que son bastante justos. Lo que ha sido feo ha sido como lo han hecho, ¿eh? Todo, o sea... Siempre, últimamente lo hacen así, sí. O sea, a Gobert le dejan allí en medio del vestuario la estatua, no sé. A ver, yo creo que la gala esta que hacían tampoco venía nada, porque era, acababa la liga, acababan los playoffs, pasaban unos días y aún así era la gala, y era en plan los premios de la liga regular, que a lo mejor, sabes, ya no te acordabas de nada. Sí. El Jokic ese, cuando sea la gala, va a estar eliminadísimo. Le han dado el premio ya a Jokic para que no pase como el año pasado con Giannis. Tardaron, esa gala no venía nada. Y ahora pues los dan, pues eso, sí, queda un poco cutre todo. Sí, pero bueno, ya veíamos viendo. Bueno, ya tenemos otro que se va al paro. O sea, este año está el CEPE de allí de Estados Unidos. Hay mucho entrenador suelto. O sea, Björgren no se podía saber. Se la han cargado de Indiana. O sea. ¿Pero cómo que no se podía saber? Era ironía. Por eso digo que era ironía. Ah. Que no se podía de saber. Era algo que no te podías llegar a imaginar. Con la temporada de Indiana era algo que... El caso y es con que todo el vestuario en contra. Y parece mal, ser que tenía a todo el mundo enfrentado. Sí, sí, sí. Estaba enfrentado con los entrenadores, con la directiva, con los jugadores. Pues fíjate, suena a Greg Foster ahora como entrenador. Suena a Greg Foster como... Como... Bueno, ese es un hombre pacífico. Sí, y se iba bien con sus jugadores también. Madre mía. Bueno, veremos. Bueno, Indiana tiene un panorama complicado también. Sí, sí, bueno, luego veremos, porque ahora a última hora he visto que ya están buscándole destino a Miles Turner. Charlotte está bueno, ahí. Bueno, ¿cuántos años lleva buscándole destino ya a Miles Turner? Está ahí Charlotte detrás. Bueno, Pat Riley, del que luego hablaremos también, si va todo bien, por lanzarle besitos a LeBron, decirle que es a su casa, tal, le han cascado $25,000 por tampering. Por ir al programa de Dan el Bastardo. Dan Le Batag, de la ESPN. Yo lo escucho alguna mañana, ¿eh? Tiene su cosilla. Yo lo que creo que estas cosas son un poco...
Si todo el mundo negocia por detrás y por... Y a mí me hace gracia la agencia libre. Empieza a las 12 de la noche y a las 12 de la noche empiezan a acuerdos, boom, 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 a salir noticias. Y dices, coño, esto ya estaba cerrado de antes, ¿no? Claro, la cuestión es que no se puede saber. Claro, no seas tan burro de irte a un programa de máxima audiencia, la ESPN, y soltar una de esas, porque, a ver, te puede caer alguna colleja. Puede pasar como le pasó a Milwaukee en esta temporada, a principio de la agencia libre, fue, ¿no?, que hicieron el sign and trade, y como aún no había empezado aún estaban en la época de negociaciones de los agentes libres, les sancionaron y encima acabaron sin él. Sí, con Bogdanovic, ¿no? Fue con Bogdanovic. Sí. Un pick, ¿no? Me parece que le costó al final, o así de segunda ronda. Sí, un pick de segunda ronda. Por eso. Y bueno, hablando de collejas, Pippen ha sacado un libro dando su versión de lo que fue aquellos Bulls de Jordan. Y bueno, y por lo que dicen, le pega alguna contra colleja a The Last Dance y al señor Jordan. No lo he leído, pero por lo que decían, le pega algún caponcillo. Yo lo que creo que todavía no ha superado el tema de estar ahí cobrando una mierda. Sí. Bueno, esa es una de las principales cosas, pero yo creo que también el que le vuelvan a recordar cuando Jordan no estaba y le dice, no, tú vas a sacar, le dice que va a sacar de banda a él y que el que va a tirar el tiro es otro, dice, si yo soy la estrella, pues no salgo a jugar. Me he enfadado. Sí. Yo creo que eso es ahí hurgar en la herida. Sí, con eso, cuando se enfuruñó por el suelo también, como que era egoísta, tal, o sea, hombre, sí. No lo dejaban muy bien, la verdad, y se ha cabreado y ha sacado su libro. Es que The Last Dance deja bien a pocas personas. A Jordan. O sea, es un documental de Jordan. Está. Es un documental que Jordan cuente. Y tampoco lo deja muy no. bien. Bueno, lo deja mejor de lo que podría dejarlo. Sí, eso sí. Pero yo creo que es bastante real de lo que realmente pasa en estas cosas, tío. A mí me decepcionó bastante, esperaba otra. Sí, a mí no me gustó tampoco demasiado, pero bueno. Mira que se habló mucho de, ostras, de las das, a mí... Y decían, las cosas que cuenta. Pues yo creo que cuenta lo normal de un equipo. Yo sobre todo he echado de menos que decían que eran muchas horas inéditas y luego todo ya se había visto. Era lo mismo. Era lo básico de siempre, lo que sabemos todos. Booper dice que LeBron cuando fue a Miami fue de casualidad que se encontró con Wade y Boss. No negoció nada por detrás. Claro. Es que ahí ya lo... Eso es una putada para los Bulls, ¿eh? Porque ya lo tenían hecho, pero como creo que era Boss que se llevaba mal con Joakim Noah, acabaron yéndose a Miami en vez de a los Bulls, tío. Ay, qué diferente podría haber sido la historia. Sí. Con Rose, Noah, Wade, Boss, LeBron. Bueno, empezamos, chicos. Sí, vamos allá. El este está ya como muy bastante clarito. Ahora veremos. Filadelfia 1-1. Se relajó el primer día y le dieron una colleja, pues ya se ha espabilado. Milwaukee, estamos esperando que se presente en la serie. Es esta noche juegan otra vez, ¿no? El tercero. Creo que sí. Más vale que se pongan las pilas, porque es que hoy puede ya salir Mike, adelantar, coger el ticket del paro, sí. Yo no quiero adelantar nada, pero el que quiera, el que le cueste dormir, que se lo ponga. Sí, porque yo lo intenté ver por la mañana el otro día y era en plan de... Bueno, hay que decir, bueno, nos metemos con Milwaukee, la imagen de ayer de Denver la veremos luego. Sí, pero fíjate que yo estaba muy despierto esta mañana, del mismo cabreo que llevaba. Bueno, supongo que a lo mejor Baden-Hoser tampoco duerme. Y Giannis. Y Middleton. Middleton, pues a lo mejor no es capaz de cerrar los ojos. Pues fácil, porque más debe tener pesadillas, Middleton. Pero Giannis tiene que tener pesadillas con Durant. Las dos veces que le rompe la cintura ahí durante el partido, cada vez que cierra los ojos, tiene que hacer bueno, su madre. Como sigan los. Bueno, hablaremos luego de la serie. Sí, luego hablaremos. Esperemos que ahora con jugando en casa, pues les dé un empujoncito y compitan, por lo menos, porque es que el primer día compitieron hasta el descanso por ahí, más o menos,
pero es que el otro día fue... Con lo cual, Filadelfia y Nets pinta final. En el oeste, Utah Clipper, ganó el primero Utah. Personalmente vi muy cansado a Clipper, ahora lo veremos. Y Phoenix le ha dado un buen repasito en los dos primeros partidos a Denver. Y también lo veremos ahora. Bueno, lo del tema del bracket, como no ha habido ya, hasta que no se cierran series, pues no suman más puntos. Así que Aníbal sí que es el primero. Bien, que se quede todo así. Octavo, mitad de tabla, no desciendo. Mira, voy a decir una cosa. Kike NBA tiene 200 puntos, pero es que no ha puesto ninguna. Ha puesto un resultado. Uh-huh. Uno. Y ya está. No puso ni siquiera el de los Celtics. Puso el de Utah. Ya. Pues sí. Bueno, que Fren, entras en los playoffs por octavo, ¿eh? Estás ahí. Luego voy de outsider ahí, ¿eh? Me voy a comer al alumno, al Mr. Chess. Sí, sí. Bueno. El Mr. Chess, sin vergüenza. El Mr. Chess te va a meter un 4-0. Tiene pinta. Y aunque encima lo va a acertar. Encima lo va a acertar. El tío ha clavado 4-5, macho, series, con el resultado. Bueno, pues nada, cuéntanos. Bueno, aquí poco que contar, Aníbal, pero bueno, cuéntanos. Bueno, os puedo contar que tuve que verlo en 4 veces distintas porque en cada cuarto me dormía una vez mínimo. Madre mía, qué infumable partido. Bueno, no hay partido en ningún momento. Drew y Chris otra vez arrastrándose por la cancha. 8 puntos de Chris al descanso de Chris Middleton. Mete la primera canasta a 3 minutos del final de... O sea, 3 minutos del descanso. La ¿Y, cuántos tiros había hecho? Porque yo lo apagué con 0 de 7. Llevaba. Creo que cuando mete el primero es el noveno lanzamiento. Sí. Falla uno más de 2 y luego tira un triple que lo mete. Sí, bueno, el primer cuarto 0 de 6. Y aquí tengo la estadística. Y el segundo cuarto, sí, hostia. Qué pena. Qué pena. Pero a mí tampoco me sorprende. ¿A vosotros os puede sorprender? Sí. Pues sí, es joder. A mí me parece un jugador que en playoff siempre le ha pasado esto. Pero, a ver, hacer uno de 9 o 0, o llevaba 0 de 7, pues no es normal. Y aparte contra una defensa que no es una gran defensa, que son claro, los Nets. Claro, que es que no defienden, miran. Ya, bueno. Y no es capaz de meterla. Bueno, sigue Aníbal. Bueno, ¿quién para Durant que no sea el mismo Durant? Porque si no falla en los tiros, no hay nadie que consiga frenarle un poco, aunque sea. El único que le molesta así un poco es PJ Tucker, pero se quedan 22 minutos debido sobre todo a las faltas. Porque enseguida lo tienen que cambiar en el primer cuarto. Y creo que llevaban el segundo cuarto 2 minutos, había jugado por las dos faltas. Sí, pero luego Irving... no hace más, creo. ¿Eh? Que luego creo que no hace más falta. Así que creo que se quedó luego al final de las dos. ¿Se quedan las dos? Sí, bueno, tampoco el segundo tiempo debieron apretar mucho, la verdad. No. Porque, bueno. Irving, gran partido y grandes números. Mejora mucho el porcentaje. Los dos, Durant y Irving, mejoran mucho los porcentajes en tiro. Vuelve el Antetokounmpo. Lo que viene a ser que vuelve más juego. Nada parecido a lo que estábamos viendo en la primera ronda contra Miami. Y hay una curiosidad que le ha puesto ahí. Nash corrige durante el partido porque hay en un momento que se escucha como True Holiday, si no me equivoco, manda una jugada en la que Middleton tenía que pasar de una esquina a la otra y se ve a Nash haciendo señales a Joe Harris y chillándole lo que tenía que hacer y que estuviera atento, y gracias a eso paran esa jugada. No me acuerdo si... bueno, recuperan balón al final. No me acuerdo cómo fue, pero recuperan balón. Todo el contrario a Badelhoser, que sin reacciones, sin cambios, sin ideas. Bueno, Badelhoser en su plenitud. Y ya está, es que tampoco hay mucho más que puntualizar. Fue un palizón, 125-86, si no me equivoco.
No hubo partido en ningún momento. Un aburrimiento. O mejora mucho Milwaukee o ya tengo con qué dormir estas noches. Poco. Hoy si a la una estás ahí un poco desvelado, tienes tu rollo. A la gente que está ahora con el examen es un poco rayado. Un poquito ahí, un descansito se pone. Dice, vamos a despejarnos para mañana que tenemos física. Y ya te lo pones y ya te quedas físicamente dormido. Yo tengo que decir que yo me lo puse cuando estaba jugándose el partido, me lo puse en el primer cuarto. A los 5 minutos dije, no puedo con mi vida. No puedo con mi vida. Yo aguanté hasta la mitad del segundo. Que dije, buah, esto no ha venido hoy al partido. No. A mí me dieron ganas de trabajar. O sea, yo lo vi mientras trabajaba y me centré más en el trabajo. Porque digo, hostia, es mejor trabajar que hay que ver. Es que fue infumable. Es horrendo partido. El caso es que tú ves los dos partidos que jugaron en el campo de los Bucks de liga regular. Joder, súper agresivo los Bucks jugando. Y aquí están, yo no sé si están atenazados por la presión que... ¿O qué? Pero vamos. Sí que parece que juegan con miedo de... Muchos jugadores parece que juegan con miedo de perder y de caer malamente. El único que no en el primer partido es Giannis, porque en el segundo vuelve a hacer unos números bastante flojos. O sea, creo que se quedan 19 puntos. Sí, 18 puntos, 8 de 15 en tiros y lo más fuerte, 2 de 7 en tiros libres. O sea, un 28% en tiros libres para un jugador franquicia. Ni saca en sus mejores momentos. A mí el que más me está gustando es López, durante todos los playoffs. Bueno, sí, es el otro día casi ninguno, realmente. El otro día no hubo partido. Mira, lo que dice Booper, buff, es que lo de Onetch es una animalada en ataque. Y Griffin en una segunda juventud. Pero si Griffith está haciendo lo que está haciendo, es porque los otros están ahí en plan estatua. Es que pegaste unos mates, Griffith, macho, que llevaba yo sin verle machacar. Le hizo un póster a Giannis increíble. Giannis se tira para abajo y todo cuando lo ve venir. Salta con él y hace. Dios mío. Bueno, yo espero que hoy por lo menos salgan y compitan. Y salgan con un par de huevos ya a dar hostias y a correr y a presionar y a... Hombre, es su oportunidad. Si desperdician hoy, se acabó. Sí, sí. Como hoy no ganen, ya no es que cambien de imagen. Es que como hoy no ganen, pues adiós. Ya está. Sí, ya. Bueno, pasamos de esta serie, ¿no? Sí. Hemos hablado demasiado de ella. Demasiada, sí. Filadelfia. Ahí está mi Sixers. Ahora sí que sí. Primer partido que les veo jugar en plan modo playoff. Y nada, salieron a defender y nada, una máquina. 28-10 ganaban cuando sientan a Simon con alrededor del minuto 10. Atlanta, he puesto ahí los parciales de los 4 cuartos de Atlanta, del otro día a los de ayer. 42 puntos en el primer cuarto del otro día y hoy ayer 20. Ya, con eso está todo dicho. Hay un cambio de la defensa de Trae Young, le pone a Simmons y baja de 35 a 21. ¿Qué pasó? Pues que luego salió las segundas unidades, la de Atlanta funcionó perfectamente. Gallinari y Werther metieron 15 puntos en el primer tiempo cada uno y los suplentes del Sixers 0, con lo cual se volvió a igualar el partido. Y de hecho, a 2 minutos y pico del final del tercer cuarto, fue adelante y se puso 79-80, ganando de uno. La única ventaja que tuvo en todo el partido. Pero entró Milton, espectacular. 14 puntos en 14 minutos, 4 de 5 en triple, bueno, un parcial de 23-4. Y ya, lógicamente, ya ahí se rompió el partido.
Bueno, Embiid 40 puntos, Harry 22, bueno, ahí tengo los números, podéis ver las estadísticas, no voy a aburrir con eso. Y sí que me gustaría dar un palito a Doc Rivers. Creo que lo hizo muy bien con Milton, poniéndole de sexto jugador, dándole el balón, que el chaval jugara, se chupara todas las que quiera, porque el chaval tiene muchos puntos. Y llegan los playoffs y pasa de sexto jugador en minutos al jugador 11 en playoff. Algo que no he entendido nada. Y más teniendo en cuenta que estaba jugando contra Washington, que es que no me puede decir, no, es que tengo que ajustar porque este es un equipo bajito, chorradas de estas. Ayer lo sacó un poco por la necesidad, porque había remontado Atlanta y bueno, la verdad es que bueno, hizo un partidazo. Pero bueno, yo no veo nada coherente que tengas a tu sexto jugador toda la temporada, que está funcionando muy bien, y de pronto llega el playoff y sea el 11. No sé a vosotros qué os parece ese pequeño detalle. Muy de Doc Rivers. Es que el problema es que Doc Rivers siempre hace lo mismo. Bueno, por lo menos lo metió este partido, que sí. Lo normal sería que ni lo hubiera metido. Y le saca el partido con esos minutos. Que yo creo que se lo hubieran llevado igual, pero aún así... Bueno. O sea, hombre, seguro que sí, se lo hubieran llevado, pero bueno, fue meterlo y... Pero estaban ahí ya los otros, es verdad. Habían remontado, es que veintitantos puntos, había remontado Atlanta. Sí. Bueno. Y la verdad es que cuando Filadelfia se pone a jugar y tal, pues da la impresión de que es superior a Atlanta. No sé a vosotros si visteis el partido, ¿qué os pareció? Sí, da la impresión, yo veo, si Sixers aprieta, veo incluso 4-1, 4-2. Sí, no hay, a ver, yo a nivel de calidad no hay. Una noticia mala para Atlanta, Hunter se va a perder ya lo que queda de temporada. Sí, que no lo hemos comentado, es verdad, que lo he leído hoy también. Y es una baja importante porque Solomon Hill baja mucho. Es el defensor del equipo, Daniel Hunter es el defensor. Bueno, y en ataque estaba haciendo buenos partidos, creo que en la liga regular fue el segundo máximo anotador, el tercero. Es un buen jugador y bueno, Para defender a Tobias Harris, ahora Tobias Harris con... en este partido Tobias Harris sale a lo loco. Sí, empezó fuertísimo. Bueno, sí, pero bueno, salió de todo el equipo muy enchufado. Sí. Hombre, la defensa que hizo Simon sobre Young, sí. Fue... Ya cuando lo aprietas un poco pierde muchos balones. Sí, no, y aparte esa jugada, por ejemplo, yo tengo la imagen de esa jugada que le mete el tapón en el triple. Que dices, ¿dónde vas? Y eso que pita muchas faltas que no son, Que el chaval entre que es muy físicamente frágil y luego que es muy teatrero. Sí, le pitan. Luego ya nos hablará Carlos de los árbitros, que seguro que tiene alguna ahí. Pero no es excusa, ya luego vemos. Bueno, ¿queréis comentar algo más de Atlanta-Filadelfia? Bueno, no. Parece la mejor eliminatoria del Este y quitando el Jazz Clippers parece la que nos puede dar más partidos. Yo creo que Denver puede reaccionar, pero Bucks ya... Y Atlanta, bueno, es un equipo con mucho talento, pero claro... Los otros aprietan mucho y estos son muy novatillos. Hombre, es que todavía es un equipo joven, ¿no? Sí. Habrá que esperar un par de añillos. ¿Qué? Venga, John nos dice que si los Sixers tienen el cagómetro activado. Los Sixers están en la final de conferencia ya. y a ver Durán contra Simmons, ¿qué tal? Y Booper dice, Embiid es imparable cuando se lo toma en serio. Sí. Este es el mayor reto que pueden tener los Nets. Sí. Es decir, que ellos se pongan a defender como locos, porque tienen armas para defender, y que los otros sean incapaces de parar a Embiid. Va a tener que ir por ahí la eliminatoria. Va a tener que ir por ahí la eliminatoria, porque si no... Se puede hincharse, Embiid contra los Nets se puede, bueno. Sí, le puede sacar las 6 a Claxton, las 6 a Griffin. Si está centrado y con cabeza, puede. Pero bueno. Oye, ¿y seguirán manteniendo
a Griffith de 5. Es que si no está de André. No, hombre, es que, puede jugar con Claxton, no sé, pero... Sí, pero bueno, pero es que a ver, Claxton un partido entero contra un Embiid, es lo que dice Fren, o sea, le va a durar un cuarto y medio. Bueno, no adelantemos acontecimientos. No adelantemos. Pobre Mike. Vamos a ver esta serie que tiene pinta de ser de las que va a ir para largo también. Sí, esta sí que parece más bonita. Bueno, primer partido os pongo ahí 112-109. Gana Utah en casa haciendo valer el factor cancha. Les pongo ahí un poquito las claves. Lo primero, Donovan Mitchell. En contra de lo que dice Shaq, me parece increíble. El otro día lo ponía en Twitter. Me parece increíble que Donovan Mitchell no tuviera ni un solo voto viendo a la gente que han votado por el MVP. Que este tío no tenga ningún voto. No, que Derrick Rose ha tenido votos, ¿eh? Derrick Rose y Julio Randle han tenido votos y este no. Derrick Rose tiene votos de primero, que eso, pero luego ves, y gente que tiene, pues tiene votos, eso, Julio Randle, tiene votos Westbrook. Y este tío, pues no tiene ninguno, ¿no? Bueno, la segunda parte se echa el equipo totalmente a la espalda, 32 puntos, imparable. Supongo que lo tendrá que coger a partir de ahora a tope Kawhi. Claro, Kawhi se le ve un poco fatigado, luego lo comento. Bueno, ya lo pongo aquí. Kawhi se le ve cansado al típico ritmo que tenía en Toronto, los playoffs, tuvo que forzar bastante, supongo que irá yendo a mejor. Hizo 9 de 19, bueno, bastante decente. Y luego el otro día hablábamos de una de las claves que tendremos, a Playoff P o a Pandemic P. Por ahora, el primer día, Pandemic P. Porque hizo 4 de 17, pero claro, es que mete el triple al final. Hace 1 de 9 de 2, un desastre. Aparte, prácticamente borrándose del partido. Bueno, muy mal partido de Paul George. Y luego también Morris también hace un mal partido. Aquí ya hemos criticado a veces a Snyder, que está en su idea. Bueno, hablaba... Bueno, Sir Mourinho te está atizando en el chat. Es que... No, qué colores. ¿Qué colores? Bueno, tápala. Lu prueba un montón de cosas. No sé si ha acertado o no. Sale Cousins. Terrence Mann, que había jugado mucho, juega poquísimo. Reggie Jackson, que estaba jugando bien, hace 6 faltas, no puede jugar. Prueba Beverly. Sale con el Small Ball, que habíamos dicho, con todo pequeños. Luego hablaremos de Gobert, porque prácticamente no lo utilizan, pero luego, sin embargo, cuando entra Favors, pues lo prefieren emparejar o con Zubac o con Cousins, ¿no? Mete unos minutillos a Cousins, mete un triple ahí, bueno, va probando cositas, no sé hasta qué punto playoff, pues puedes probar mucho, mucho, ¿no? Probar a Cousins, no sé yo, hasta qué punto. Utah sí que es cierto que se obsesiona con el tiro de 3, ¿no? Lo habíamos hablado que era una de las claves. Al final, pues los dos equipos meten bastantes triples, pero Utah hay un momento que el primer cuarto solo mete triples. Solo mete triples, falla 20 tiros seguidos y ahí, pues, los Clippers pagan que no... Ese momento del Utah, pues, no metía nada, no metía una, pues los perdona, ¿no? Es cierto que tiene muy buenos minutos Kennard, bastante bien Zubac. Y bueno, al final Utah es eso, tira 50 triples y solo 40 tiros, 41 tiros de 2. O sea, Utah se la juega prácticamente a eso, la segunda parte. Lo que habíamos hablado, sin Conley, que tampoco juega hoy, tampoco jugará hoy. El banquillo es prácticamente Favors, no está jugando mal, pero aporta poquito. Y pues lo que aporta Clarkson, que es cierto que no está muy acertado, pero sí que mete puntos claves, ¿no? Cuando están remontando. Pues mete puntos importantes. Y bueno, lo que pongo ahí, Clippers, entre Paul George, muy mal, Morris, que tampoco las metía, Kawhi, que iba pues sumando, pero poco a poco, prácticamente el mejor fue Kennard, pues no aprovecha ese momento, está 15 arriba cuando se podía rematar, y luego pues aparece Mitchell y pues se viene todo arriba, grada llena y remonta el partido, se pone en 10 arriba, al final mete un triple Paul George, mete otro, no sé si Kawhi, y al final la última jugada la defienden muy bien Utah, porque no le deja tirar a Kawhi,
George tampoco le deja tirar, llega el balón a Morris y pues vemos ese tapón. Criticar a Utah, pues eso, un equipo que te está jugando small ball, Gobert pues prácticamente no bloquea, solo le dan, solo tira 6 tiros, muy descentrado. Bueno, vamos a ver este segundo partido. Pero bueno, si Mitchell está, se ve que está fresco y está en el modo playoff que tuvo el año pasado. Bien Bogdanovic también, que no hable aquí. Buen partido de Bogdanovic. Y hay un momento que Mitchell es el que va con el micro y en el tercer cuarto, en una pausa, les dice: vamos, que estos vienen de jugar hace 2 días el séptimo partido. Si apretamos un poquito, nos lo comemos. Vamos, que si apretamos un poquito, esto lo ganamos. Y se les ve las ganas en ese... Sí, van a tope, van a tope ahí. Los pillan un equipo cansado, vamos a ver hoy, 2 días después. Es cierto que el partido se pone muy cuesta arriba. Eso, fallar 20 tiros seguidos me recordó, aparte eran casi todo triples, me recordó al Houston de hace 2-3 temporadas, ¿no? Que sí. Fallara no sé cuántos triples seguidos. O sea, el partido parecía que no se entraba una y seguían con lo mismo. Triple, 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 sin elaborar prácticamente nada. Aparte, metemos los 3 primeros. Aparte, 2 con suerte, 2 de Mitchell que tocan el aro, tocan tablero y entran, uno de Ingles y a partir de ahí un desastre, ¿no? O sea, muy, muy mal, ¿no? Y los otros sí que iba sumando Batum, iba sumando eso, Kenar, iba sumando Zubac, y se nos iban yendo, pero claro, eso, pilla un equipo fatigado. Es cierto que sin Conley perdemos mucho, porque Conley es el que mejor juega con Gobert, seguramente, porque Mitchell cuando bloqueaba más para adentro. Pero Mitchell es un jugador buenísimo. Aquí te preguntan, Efren, si justamente Mitchell va a ser la clave para ganar la serie. Podría ser. Si Mitchell es el mejor de la serie, Utah gana la eliminatoria. Pasa que en el otro lado está guay. Y que Paul George, si tiene partidos decentes, sumado a lo de Kawhi, sí, puede ser. A mí me gustó mucho un rato los Clippers, el segundo cuarto, cuando estuvo jugando Kenar, Rondo. Kenar muy bien, ¿eh? Kenar parece que ha encontrado el nivel Cousin, que se esperaba. Cousin, sí, lo que prueban a Cousin, Zubac incluso no está mal. Le vi como más frescura física. Es que yo les vi muy, muy fundidos a George, a Leonard, a Sí, sí, sí. A Morris, Leonard, aparte, estos tres, sobre todo. Muy lento. Es que vienen de una eliminatoria muy dura. Muy dura, Vienen de una eliminatoria muy dura. Y se nota lo cansados que están, que dan en el primer tiempo, dan todo lo que tienen y en el segundo ya casi ni aparecen. Sí, no, al final el partido sí que es de 3, pero Utah se llega a poner 10 arriba, yendo eso, 15 abajo. O sea, hay un momento que es muy superior Utah. Clippers no encontraba la forma. Al final, si ves las estadísticas, se ve un partido súper igualado, pero... Es un partido de contrastes, de una primera parte de Utah malísima, que luego corrigen un poco, y una segunda lo mejor que le pasó a Utah es ganar el partido, aunque fuera sufriendo al final que sí. De 3. Ganar un partido que juegas mal y tal, pues bueno, aparte que porque, casa, porque, es importante. Es que es lo mismo que los Bucks contra Miami en el primer partido. Si Miami hubiese ganado el primer partido ese en el que juega mal... Sí. Hubiésemos visto otra eliminatoria. Efectivamente, te cambia todo. Te cambia todo. Los miedos y todo, sí. Mentalmente es muy importante. El primer punto en estos casos, porque Utah, o sea, sabe que jugando mal sin Conley y tal, pues ha sido capaz de sacar el partido, pues... Yo el que Conley no sé si va a llegar a jugar. Yo cada vez soy más... Con esta lesión del hamstring, ya hemos visto lo que le ha pasado a Harden, que... Barton se ha pegado casi 3 meses con lo mismo. Es una lesión fastidiada. El que creo que sí que... Yo creo que Ibaka no va a jugar. No. Tiene muy mala pinta, sí. Es una pena las lesiones, porque bueno, queremos ver eliminatorias... Bueno, pues no. Esto tiene pinta de que va a ser largo. Porque esta va a ser larga. Le veo cansado, pero Utah al final con una rotación muy corta. Muy corta. Está saliendo Oni... Sí, me sorprendió cuando le vi. Sí, pero es que no hay más. O sacas a Ilyasova o a Matt Thomas, que no los va a sacar. No, bueno. Él tiene el cambio. Él saca siempre a Niang
Saca favors y poco más. Y tiene a Clarkson, que al final acaba siendo los minutos importantes. Depende, a veces los juega Clarkson, a veces los juega, depende de lo que necesiten, los juega O'Neal. Yo prefiero jugarlos con O'Neal, porque Clarkson es una moneda al aire. Sí es cierto que aunque no tiene buenos porcentajes, mete canastas muy importantes el otro día. Cuando están ahí viniendo hacia arriba, mete un par de triples. Bueno. Esta va a ser bonita, yo creo. Sí. Esta va a ser la serie más bonita, creo yo. Yo creo que sí. Bueno, yo todavía confío en que Denver y Phoenix se vayan a bastantes partidos. Yo también, bueno, yo lo espero. Uy. Te has pasado, que es hora de ver a rabiar a Carlos. Ya es que lo he dado por acabado, he dicho, venga. A ver, dos partidos que el resumen ha sido casi el mismo. Sí. Salvo que el primer partido, la primera parte fue igualada. Hay que decirlo, el segundo cuarto se fue uno arriba a Denver, pero el magnífico tercer cuarto de siempre fue un descalabro. O sea, yo creo que los 10 puntos de diferencia son pocos. O sea, una de las claves que ya dijimos, o sea, Chris Paul se está merendando, o sea, tanto a Campazo como a Morris. O sea, está siendo una masacre, o sea, no se lleva 21-11 y no hizo ninguna pérdida el otro día. O sea, bueno, es que no hizo ninguna pérdida en toda la serie, o sea, es una locura. Lo peor de todo es que no que Paul haga eso que puedes esperar, es que luego tampoco le están forzando en su defensa. Sí, no, es que es lo que luego diré, que es lo que más me pone de mala leche. Y tú que has hablado esta mañana, esta madrugada conmigo vía Twitter, ya has visto, Carlos, lo que decía. O sea, el problema de la eliminatoria es que un equipo está saliendo a ganar la NBA, está viendo que es la oportunidad de su vida de ganar la NBA, y el otro equipo está, hemos pasado de ronda, jiji, jaja, venga, no pasa nada. Y claro, esto no es Portland. No, y que esto es playoff. O sea, y te recuerdo que Portland le pintó la cara a Denver dos partidos. Sí. ¿Qué pasa? La diferencia, lo comentaba Malón, es que los Suns defienden mucho. Eso. Y ayer, por ejemplo, los Suns, sin estar acertados, porque la primera parte es una primera parte malísima, el partido es malísimo. Sí. Pero sin estar acertados, claro, te están dejando en 40 puntos. No encontraban una canasta fácil, quitando pues las que mete Jokic al principio del partido. Sí, por eso, pero digo, o sea, claro, en Denver solo Jokic pasó de 20 puntos. En Suns, Bridges, Ayton, Paul, Booker, se quedó Crawford en 17, creo, 18. O sea, estoy mirando el cuarto. No, que estoy mirando el tercer cuarto porque fue el que ya estaba entre irme a dormir y al final ha pasado como que me fui a correr con el perro. O sea, el tonto a las 5 de la mañana corriendo. O sea, para que os hagáis una... Por eso, entonces... muchos errores en defensa, muchos, o sea, tiros solos de mirarse entre ellos, la defensa de Nuggets. Y a ver, no sirve de excusa, lo digo, ¿vale? Pero lo de los tiros libres, 6 tiros libres de Denver y a Jokic le pegan abajo. Y en cambio 20 de Suns. Son por dos cosas. Uno, porque solo Jokic entraba, o sea, todas las jugadas fueron igual. Jokic debajo intentando entrar y los otros 4 abiertos completamente. O sea, que hasta Gordon metió triples. Vale, y es más, los triples fue mejor Denver que Suns. Pero bueno, fue un descalabro. Y lo de hoy ha sido infumable, indignante, mejor dicho. Vuelve Barton, ¿vale? Con bastante bien. Le hacen jugar poquitos minutos por el tema de darle descanso. Hoy Chris Paul, o sea, jugaba casi desnudo. O sea, ha hecho lo que ha querido, como ha querido, cuando ha querido y no ha metido más porque no le ha dado la gana. O sea, Qué bueno es. Sí, pero es lo que decía Fren, que es muy bueno, lo sabemos todos. Pero es que el problema es que no le defiende nadie. Y como ejemplo, en el primer cuarto, Denver 1 de 13. Estaban 0 de 12 en triples. Y seguían tirando. O sea, ha sido realmente, bueno, 4 de 22 en la primera parte en triples y lo metía todo Suns.
Y bueno, Michael Porter Jr. está jugando mal, está jugando con molestias y se nota porque todos los tiros se le quedan cortos. Pero es que hoy ha sido un partido muy malo y como ejemplo también hay una jugada que a los que no son de Denver les da risa, a los que somos de Denver nos molesta. Una jugada que se han chocado, ha sido Campazo con Morris, creo que ha sido, o si no recuerdo mal, que han ido los dos y se han chocado. No, ha sido Campazo con Millsap, que se han chocado y se han ido los dos al suelo. O sea, hombre, que hoy Saric parecía Kareem Abdul-Jabbar. O sea, hablamos de Saric. O sea, luego, si habéis escuchado lo que ha dicho Malone, o sea, la rueda de prensa ha sido... bueno, les ha dicho de todo y no quiero imaginar el vestuario. O sea, aquí o se ponen las pilas, ¿vale? Se ponen las pilas mucho o me duele decirlo, pero va a ser un barrido, porque simplemente un equipo juega a ganar el campeonato y otro equipo juega a darse un paseíto, como si estuviéramos en liga regular. Jokic lo pasa bastante mal con Aito, ¿eh? Sí, pero es que además juega solo. Es muy grande, intimida mucho. Y, por eso. Y os acordáis cuando yo os decía, joder, yo al equipo que más me ha gustado este año, que ha jugado contra Filadelfia, eran los Suns. Tienen jugadores muy buenos defensores, tienen 7-8 tíos que pueden meterte puntos y son muy difíciles de ganar. Pues ya lo veis, ¿no? Sí, no, pero te digo, o sea, y Jokic aún está haciendo una serie, yo creo que bastante mejor de lo que lo hizo con Portland. Se está jugando bastante mejor, pero es que está solo. O sea, está cansado normal. Y claro, es que ahora sí que juega completamente solo, porque Austin Rivers ha desaparecido, Monte Morris ha desaparecido, apareció Gordon en el primer partido, pero Campazo fuera. Quizás Gordon el segundo mejor. Sí, Michael Porter Jr. fuera. Porque Morris, todo lo que habíamos visto bueno en Portland, contra Portland, no, desaparecido. O sea, hoy 1 de 7 en tiros. Millsap un poquito mejor el primer partido. Ayer, bueno, al final... En grosa estadística, porque mete ahí unos triples minutos de la basura, pero mal. Ya Michael Green, que había jugado bien contra Portland, mal también. No, están jugando todo muy mal. Y Porter yo creo que va a ser difícil de recuperarlo. Se ve mal físicamente. Está con la espalda y lo dijo Malone. Lo dijo Malone que tiene la espalda mal y claro, es un jugador que ha tenido 2 lesiones graves de espalda. Encima es en la misma zona y además del miedo que le puede venir... Claro, ya se le ve que cuando se levanta para tirar, no le da. O sea, sí, aparte el que depende mucho de su suspensión y tal. No le da. Así que... Es más complicado, ¿eh? Tirar un poquito factor cancha, hay mucha altura en Colorado. Sí, lo único que esos 1000 metros de altura hagan algo, pero a Phoenix a este nivel, porque además lo malo es que da la sensación de que Phoenix... Está jugando en tercera, ¿eh? O sea, está jugando... Sí. Tampoco pareció ni eso, ni un super partido de Booker, ni Aiton forzando. No, sí que es cierto que estuvieron muy acertados. Metía triples Bridge, metía triples Crowder, metía triples Torrey Craig incluso. Sí. Mira, el que me está decepcionando es Cameron Johnson. Pero todos los demás, es que toda la temporada están así, es que son capaces tienen 7-8 tíos que son capaces de meter puntos. Y tiene unos bichos ahí defendiendo, Crowder, Bridget, cada vez que me acuerdo que le dijimos nosotros en el draft, en el puesto 10, se me abren las carnes. Porque es que además es hijo de un trabajador de los Sixers, ¿eh? Es verdad. Joder. Y le dijeron el draft y se lo pasaron. Y lo peor no es eso, lo peor es que lo cambiamos. Bueno, por un pick 1 que se lo llevó Boston al final por lo de Full y por Zaire Smith. Ay, es verdad, Zaire Smith, que se lesionó al primer año ya. Sí, que está sin equipo, que no le quiere nadie porque el chaval, pues pues no tiene nivel de NBA, ya está. Es lo que decir Mourinho, sí que es verdad que se nota que falta Yamal. Pero se nota más lo que aporta Yamal en carácter que no que lo que aporta. O sea, que también, pero es que Yamal aporta en carácter y ahora el equipo no tiene carácter. Sí, falta. También le veo fatigado a Denver, ¿eh? Sobre todo a Jokic. Y...
Yo te digo, o sea, yo viendo las caras, más que caras de cansancio, es empezar el partido. Impotencia un poco, ¿no? Sí, sí. Al final sí. Sí, pero sí. Bueno, pero impotencia, pero tampoco es un poco lo que decía Ángel antes. Con, pasividad. Con lo de tal. Coño, hostia, te están tirando triples solos desde y los estás mirando 4 metros. O sea, sal y sin una de estos tienes que pegar una castaña uno, como quien dice, ¿sabes? Para decir, que no vas a ganar fácil. Claro. Porque al fin y al cabo es lo que hace Crowder. Crowder hubo un momento que le hizo una jugada, creo que fue Gordon, y en la jugada siguiente le pegó una castaña y se engancharon. En plan de, estás en mi casa, aquí mando yo. Bueno, falta mucha gente en Denver. Ya habíamos hablado de un equipo muy completo, pero PJ Dozier podía ayudar, falta Murray, falta Barton. Bueno, ayer ya jugó más gente, ya falta menos. Sí, bueno, solo faltan dos. Sí, pero bueno, Barton juega al ritmo, sale muy encendido, bueno, mete ahí dos o tres. Falta Jamal, pero Jamal ya sabíamos que... Pero bueno, Sanz, por ejemplo, es el único equipo que no tiene bajas, ¿no? No tiene ninguna. Importante, no. A ver los cada cambios. Cada equipo tiene alguna, ¿no? Bueno, quizás, bueno, Sixers estuvo en Beat, pero ahora también está con todos. Al final, es que una o dos bajas importantes te cambia. Todo. Veremos los cambios porque no me sorprendería ver a Shaquille Harrison saliendo de titular para defender a Paul. Es que hay que probar cosas. Es que a mí claro, esto de siempre lo mismo. Es que, a ver, en la NBA yo les veo muy de... Ya lo he comentado una vez. Sí, tienen su plan, saben. En el minuto 7, con 50 segundos, voy a hacer este cambio. Y siempre hacen lo mismo, macho. Pues si se te están pasando por encima, haz ajustes, haz cambia cosas. Sí, por eso digo que no me sorprendería. En liga regular dices, bueno... Pero en playoff, no jodas, macho. No, no. Será mañana el partido clave. Sí, mañana, ¿no? Es mañana noche, sí. Diría que sí. A ver si mañana... Mañana puede ser Sixers. Sí, doblete de Sixers y Denver. Sí, al sábado, si es la madrugada, es a las 2 de la madrugada. Del viernes al sábado. Y el domingo puede estar finiquitado ya, este paso. Juegan no, el. Yo creo que no, yo creo que en Denver, el lunes, creo. 2-2, Carlos. Hombre. Me cago en la leche. Este equipo siempre se ha caracterizado por el carácter y se ganó a Portland por carácter. O sea. Coño, y bueno, no sé. Y se remontó el año pasado 3-1, hace 2 años se remontó también. Porque hace 2 años se había remontado un 3-1, ¿no? Sí, remontó 2, si no me equivoco. A Portland. No, a eso Portland el año también. Pasado, pero yo creo que no, hace 2 también hace remontó. Dos también a Portland también le remontó. Sí. También se le remontó. Venga, a Portland. Vamos, hay que venirse arriba, hombre. Vamos, Carlos. No me ves a mí que estoy, vamos. 4-1 Atlanta, coño. Vamos. Claro, Atlanta no son los Suns. Estoy esperando a Denver en el bracket. Que yo sé ahora, que algunos de ahí tenéis puesto los Suns. Ahora mismo... ¿Qué pasaba los Suns? Ahora mismo Denver está para... Seguir mi oportunidad, Carlos, me cago la leche. Ahora mismo Denver está en una situación para decir, ¡vamos, Carlos, intenta de arrancarlo! Llamaremos a Jordi Fernández luego. Ese estudio no acabó bien, esperemos que esta acabe mejor. Ya sabéis que yo... Acabo con un ladrillazo en el coche, Carlos, tranquilo. No. Bueno, hoy se fue a correr con la perra a las 5 de la mañana. Ya sí, más sí, o menos las... están en la misma circunstancia. Las... Iba con un ladrillo, a ver qué coche le doy. Al que se ha morado. Eran las 5:15 y era el tonto del pueblo corriendo y era como me mira que le pegó una patada, ¿sabes? Dejarme tranquilo. Pues sí, pasa la policía. Que... Buenos días. ¡Puta madre! Pues sí, Efren, en el bracket este puse a los Suns ganadores. Es que me parecen muy buenos. Me parece que es un equipo muy bueno. Yo es que tenía miedo de su inexperiencia, pero me está demostrando ahí. No sé. Es que tienes a un Chris Paul que es muy bueno, macho. Te está demostrando Chris Paul que la experiencia ya pone por todos. Sí, sí. Bueno, y Jay Crowder también está ahí. Que sí, la sí, también. Pero yo me acuerdo el año pasado cuando fue a Oklahoma Chris Paul que Filadelfia tenía el pick de Oklahoma protegido en los 20 primeros puestos.
Y dije, va, voy a ver qué tal jugaba Oklahoma, porque pensaba que iban a quedar los últimos y no cogíamos el pick ni de coña. Y al final quedaron los novenos, ¿sabes? Cuartos del oeste, yo creo. Creo que entraron en playoffs, ¿eh? Creo que llegaron entraron a playoffs, jugaron contra Houston. Hasta Houston. En el séptimo partido. Sí, es verdad. Sí. Cuartos contra quinto, siendo cuarto Oklahoma. Y decías, buah, Gallinari pasa de rosca, no sé qué, tal, cuatro chavales jóvenes y Chris Paul. Y pues mira, mancho, estuvieron ahí a punto de ganar a Houston el año pasado. No ganaron. Y no, bueno, ganaron por la chapa que le hace James Harden a Lu Dort. Sí, bueno, y lo que no he contado, que empecé a verlos, así un poco para ver qué tal equipillo tenían y tal, por lo del pick, que al fin, ese, ¿eh? Y me gustaron y me vi un huevo partidos el año pasado de Oklahoma, porque me encantaba verlo jugar. Porque al final, sobre todo por Chris Paul, claro. Y nos llevamos el... Quedaron muy arriba y nos llevamos a Massey. Sí. Tyrese Maxey. Que va a ser un cañón de jugador, ¿no? Sí, es un muy buen jugador. Así que... Y gracias a Chris Paul, ¿eh? Se lo tengo que agradecer. Contrato tóxico, por eso, ¿no? Decíamos hace dos años. Por eso lo vota. Todo el mundo decía hace dos años, contrato tóxico, cuando estaba en Houston, ese contrato, ¿quién se lo come? Vaya, vaya basura de contrato, no sé qué, no sé cuánto, fíjate ahora. Estamos hablando ahora de firmar 100... 100 en tres años, o sea... Tres años después. Sí, CP, mira lo que dice J cuadrado, CP, Roder, Shea, Dort, Adams, con Donovan... como entrenador. Sí, bueno, Dort no empezó ni jugando, porque es que creo que tenía contrato dual. No, Dort tenía contrato dual. Tenía contrato dual y es, si no me equivoco, es undrafted, ¿no? Es undrafted. Puede ser, sí. Y es eso. A mí me hizo gracia el año pasado cuando aún se hablaba de un... De que ya... Cuando ya después de la temporada buena en Oklahoma se decía que ya no era tan tóxico el contrato de Chris Paul. Y que todo lo que había conseguido Oklahoma era gracias a él y nada gracias a Donovan, al entrenador. Y dije, a ver, hace un año estábamos diciendo que Chris Paul estaba súper sobrevalorado, que le estaban pagando de más, que era un contrato demasiado tóxico. Y ahora resulta que todo lo ha hecho Chris Paul y nada Donovan. Ahí hay un 50-50, jugador entrenador, si no, no va a ser ningún lado. A mí Donovan no me parece mal entrenador, pero si tú te fijas, todos los que han salido de Oklahoma, Adán no ha hecho nada este año fuera de Oklahoma. Washington. No, Washington no, Pelicans, perdona. Pelicans. Adán se fue a Pelicans. Un día vamos a hablar de Pelicans y su dirección deportiva, que flipan todos. Pero eso también habla muy bien de Donovan, porque que todos los jugadores rindan con él... Uh-huh. Sí, pero no es mal entrenador. A ver, no es mal entrenador, pero lo que quiero es que sobre todo es inteligente y le dio las llaves del equipo a Chris Paul. A Chris Paul. Sí, pero bueno, había lo que os quería comentar. Y Chris Paul hace bueno a todo lo que tiene alrededor. Sí, saca lo mejor de los compañeros en ese aspecto. Han crecido un montón los jóvenes este año en los Suns. Johnson, Bridget, Bubu. Es que Bubu, nos hemos olvidado de hablar de Bubu. Buen partido a través de Bubu, ¿eh? Buena serie, sí, sí. Y de Mike hemos hablado poco, ¿eh? ¿Qué, Mike, qué a buscar trabajo. Creo que en Indiana hay un huequecito. Michael, no. Que no le gusta que le den Mike. No, este va. Ahorrando. Orlando allí a Florida, ya hay un retiro, un equipo buen clima, parque de atracciones. ¿Qué le decís a Jordi? ¿No está Jordi ahí? Jordi Fernández. Estoy intentando contactar con él. Como es tal, estoy a ver si puedo contactar con él y decirle, oye, dándonos una entrevista. A ver qué nos cuenta. Pues estaría genial, la verdad. A ver, porque es un tío que aquí en la radio de aquí catalana habla mucho, o sea que imagino que no es demasiado cerrado. Inaccesible, ¿no? Por eso, a ver si es un día tal, o sea, ya le he escrito hoy a la dirección de Denver, pero igual me mandan a tomar por culo. Hoy les he escrito porque no tiene ni Twitter ni nada. A ver si me responden. Uh-huh. Bueno, tú... Efraín, puedes intentar en Utah. no me acuerdo cómo se llama el chico este. Tenemos un español en Utah también. En el cuerpo técnico que está en Filadelfia. Joder, qué cabeza, mancha.
No sé, voy a mirarlo, hombre. No sé. Voy a aprovechar esto. Estaba para... en la oficina técnica de Filadelfia y como hicieron este año limpia y tal, pues fue para allá, joder, no me acuerdo mucho. Bueno. Javi, si sigues por aquí, ¿Planeta va a hacer hoy directo? Hoy no toca, los jueves no hacen. Ayer hicieron el rebotado, los jueves no suele tocar. Es el día de descanso. Hombre, y es que ayer, yo lo digo sobre todo porque ayer se cascaron, creo que fueron 8 horas seguidas. Sí, hicieron el rebotado, que son 2 horas, y luego ya empalmaron esa partida. Empalmaron con los partidos. Bueno. Pues nada, ¿queréis comentar algo más de las series o pasamos al...? Pasamos mejor. Esperemos que se vuelvan un poquito más entretenidas las que van de a 2-0. Sergi Oliva. Ah, es verdad, Sergi Oliva. No me acordaba. Estaba en Filadelfia todos estos años y este año pues como hicieron limpia o remodelación en los Sixers y pues, la verdad es que muy bueno también. Ahora que llega veranito y que está más libre, a ver si está más accesible. Pues tengo yo su correo electrónico de Sergio Oliva y estoy esperando porque a ver que se acaba la temporada para mandar un correo a ver si accede a venir un día al canal. A ver. Ya veremos, porque ahora ni lo intento. Bueno, y tengo otro conocido en Memphis que acaba de ser eliminado. Tengo que intentarlo, a Davos. Pues mira. Ajá. Compañero de promoción en el curso de entrenadores, mira. ¿Dónde han llegado? Yo aquí en el canal. ¿Eh? Bueno, el que vale, vale, y el que no. Bueno. Y el que no acaba entrenando en Memphis, el que vale está aquí haciendo claro, es poca y el que no entrenando en Memphis. ¿Qué en Memphis? Viajar tanto ahí en Tennessee, deja aquí. Hombre, por favor. Bueno, la verdad es que del curso de entrenadores estaba Nemanja y Bosimovic, que los dos están en universidades americanas y Davor, que está ahora en... Y la verdad es que tenían un nivelazo. Son los tres serbios y venían de la escuela serbia y muy buenos, ¿eh? Los tres eran muy buenos. Bueno, pues voy a poner lo del Train Machine. ¿Hacemos el jueguito antes que os tengo preparado o no? Ah, venga, sí, venga, claro. Se me había olvidado el jueguecito. Bien. Vamos al jueguecito. Vienes juguetón, Efren. Venga, profe. Como gano mucho, pues me queda compartirla con vosotros a ver si. Whopper, es tu oportunidad. Por cierto, profe, hay que dejar chance. Una pregunta, ¿el examen bien? ¿Fuiste duro o no fuiste duro? ¿Qué voy a hacer duro? Hay que ser buen chaval, hombre. La nota es importante que sea uno conjunto de todo el año, no jugárselo todo en un partido. Vamos allá con las pistas. ¿Qué os parece? Vamos allá. Venga, a ver. Van así un poquito aumentando. Primera pista: se presentó el draft en la primera década de los 2000. Pero no fue seleccionado. Esta poco vamos. Dice, ¿no? No, que no entró en el draft. Jugó la Liga de Verano con los Warriors, pero como no los convenció, realizó buena parte de su carrera en Europa. 3. Vamos al draft, ya para acotar un poquito. El número 1 del draft, ese que se presentó, es un ganador del concurso de mates que está jugando una eliminatoria en la actualidad. Eso ya acota mucho, ¿eh? Me he perdido. Repite. Se presentó un draft. El número 1 de ese draft es un ganador del concurso de mates. Para que gestionéis el año. Pero el chico no había entrado en el draft, ¿no? Él no entró en ese draft. Vale. Bien. Tengo aquí que es del 87, es un dato que me es importante porque tengo aquí entre paréntesis, la mejor cosecha, la del 87, no sé por qué, no sé quién lo puso. Y luego tengo, tras una buena carrera por Europa, firma su primer contrato en NBA, en 2014 con los Clippers. 2014 con Clippers. Bien, una de que le gusta el dinerito aquí. En 2017
firma 4 años, 52 millones. Tenía que terminar este 2021, pero ha extendido 14 millones un año más. Al mismo tiempo. Bueno, esta es su séptima temporada. Es la que tiene mejores porcentajes de 3, de 2, tiros libres. Su mejor año. En la NBA, esta es importantísima. En la NBA siempre ha vestido la misma camiseta. One Club Man. 7 años, One Club Man, undrafted. Siguiente pista. En la NBA nunca ha disputado ni siquiera unas finales de conferencia. Jugador ha jugado playoff, pero no ha jugado finales de conferencia. Sin embargo, en Europa tiene 3 ligas, 3 copas y una Euroliga. Europa, buena carrera aquí. Sigo. Veo cascado. Sí, claro. Booper ha puesto uno que es el mismo que estoy pensando yo. Ekpe Udo. No. No es Ekpe Udo. Vamos a otra. A mí ya me ha matado. Era el único que se me venía. Vamos a otra. El año de su debut en la NBA se estrena como su head coach, su actual entrenador, que es el único que ha tenido. Hostia. Ahora sí que me he perdido ya. Siempre ha tenido el mismo entrenador los 7 años. Y ese entrenador lleva justo 7 años. Debutó ahí. Carreras ligadas. Este jugador y su entrenador. Una de vestuario. ¿Con quién compartí? Compañeros. Ha compartido vestuario con Korver, Bogut, Boris Dio y Joe Johnson. ¿Y dices que el examen no era difícil? Como fuera, solo, como fuera estilo esto. Creo que hay muchos ceros, ¿eh? Es que sobre bueno, todo muy, muy enrevesado. Esta pista es decisiva. Nunca ha sido finalista de conferencia, ni siquiera, pero sí lo ha sido finalista en un premio individual a lo largo de su carrera. Con lo cual, Ekpe Udo, pues no lo es. ¿Se puede decir si es interior o exterior? Es exterior. Si quieres una pista, esto es exterior. ¿No será el hermanísimo? Sartén Collison. No. No. No, tampoco. ¿Sabes qué digo? Cuando digo el hermanísimo, es que ahora con el premio la tengo dudas ahí si ha hecho finalista. Pero no sé si, porque lleva un chorro de años. Me quedan dos pistas, ¿eh? Pues dale. A ver, 7 años, mismo equipo, firmó en 2014 con los Clippers, solo ha jugado con uno Clippers. Cuando se estrenó. No. Bien, su primer contrato en NBA firmó con los Clippers. Bien, siguiente. O sea, es un jugador de Clippers, claro, si solo ha jugado un One Club Man, pero, solo puede ser de Clippers. Pero los 7 años en... ha tenido el mismo entrenador. Claro, por eso mismo. Pues yo creo que Cal... porque creo que es undrafted, lleva... ¿Para eso 7 años o 4? Ah, no, 2014, que estamos en 2021. Claro, entonces no puede ser Tanasis. No. No puede ser Tanasis. Vale, vamos a esta. Esta es importante. Con su selección tiene... con su selección tiene 2 oros y 1 plata continentales, pero en Mundial y en Juegos Olímpicos se ha tenido que conformar con la medalla de chocolate. 2 cuartos puestos. Vamos a repasar. Sí, Andrade, porque, ¿no? 2009, del draft de Blake Griffin. Siempre ha jugado con el mismo equipo. Liga de verano con los Warriors. Siempre el mismo entrenador. Esta es la pista chiste, la última. Lo suyo es la lengua de Shakespeare. ¿No será yo Wingles? ¡Sú! Claro, porque ganó Euroliga con el Barça, si no lo recordar mal. No, ganó Euroliga con el Maccabi. Las ligas son 2 con el Barça y una con el Maccabi. 2 copas con el Barça y una con Maccabi.
Y con Maccabi ganó el año que ya en el Barça ya jugaba menos, pues estuvo muy lesionado un año. Sí, estuvo cascado, claro, se fue a la NBA, siempre ha jugado en Utah. Claro, sí, el entrenador siempre ha sido el mismo. Siempre ha sido justo debuta. El año 2014 debuta Snyder. Claro, y que además es un entrenador joven, o sea que cuadra que lleve 7 años solo tal. Pues claro, pero es que a mí lo de los 7 años me ha matado un poco porque he pensado en Portland. Pero a mí lo que tal es cuando ha dicho que ahora mismo están jugando eliminatorias. Claro, Portland ya no está. Es verdad. Y bueno, me quedaba solo una pista. Me quedaba lidera la NBA en true shooting, que se lo dijeron a él hace poco y dijo, ¿qué? ¿Qué es true shooting? Pues mira, a mí así lo de Shakespeare, porque habla el inglés y porque es australiano, que es un inglés bastante raro. Bueno, pues mira, ese era. Bueno, Booper, otra semana que no ganas. Y Efren, otra semana que no... Una semana que no gana Efren. Bueno. Muy enrevesadas las pistas, ¿eh? O sea... No. Había que ponerlo un poquito difícil. Sí, pero... Que darle un poquito de literatura. Tú has sido un nivel más de dificultad, porque no nos has dicho ni de quién era el mismo draft. tengo que esperar a la penúltima pista, claro, para saber de quién era el trap. Claro, Blake Griffin, y joder, no hace años ni nada. Luego recordad que os tengo aún guardado el cajut, ¿eh? Os tengo ahí el cajut a todos. Escúchame, es que lo has dicho y yo he dicho, espérate. ¿Quién puede haber ganado el concurso de mates en la época del 2000? Dwight Howard. No, era Blake Griffin. Claro, no. Era Blake Griffin. Pues mira, no lo había pensado. Era Blake Griffin. Sí. Blake Griffin es el número uno del 2009. Bueno. El bueno de Joe. ¿De dónde te...? Es que también somos bobos. ¿De qué equipo tenía que coger el primer jugador? Claro, de Utah. ¿Qué es eso? Yo he pensado en Utah y en San Antonio. Pero bueno, era para poner uno que está ahí jugando ahora con Cody, que está saliendo titular. Hoy va a meter 20. Hoy va a meter 20, 28 va a hacer hoy. Lo voy a poner como... Lo voy a poner de 17ª pista. Hoy va a hacer 28. Pero luego ha empezado con lo de los Clippers y no sé qué. Y ya me ha liado. Los Clippers fue pista... Los Clippers os cruzó. Me has hecho la picha un lío con los Clippers ya. Los Clippers, es que los Clippers yo no lo sabía. Él firma con los Clippers en 2014 y al mes lo cortan, justo antes de empezar. Y Utah lo reclama de... Bueno, cuando van a estos 2 días que tienen de reclamar del mercado de cortados. Uh-huh. Y bueno, lo repescan de ahí hasta ahí. Bueno, tiene un contrato bastante bueno. El año que viene va a cobrar 14 millones. Booper dice... 20 Coca-Colas y 8 paquetes de patatas. ¿Qué va a hacer Joe Ingles? Bueno, va a hacer. Confiamos en Ingles. Es el máximo asistente del equipo ahora mismo, que no está Conley. Y un tío simpático. Aquí en Barcelona nos llevamos un muy buen recuerdo de él. Yo hablé con él en los Juegos Olímpicos. Muy majo. Ah, sí, pensaba que también te había dicho tira para allá. No. Con los de Australia estuve con varios muy majos. Estuve con él, estuve con David Anderson. ¿Sale en el libro? ¿Qué? ¿Dani? Y Joe Ingles sale en el libro. Joe Ingles no sale en el libro. Salen jugadores, pero Joe Ingles no sale. Una razón tengo que recuperar esas fotos, ¿eh? Tengo de alguna forma. Tengo el disco duro roto. Yo pienso que si lo recupero... Que hay que comprar el libro. Hay que comprar el libro. ¿Eh? Que últimamente no le hacemos publicidad. Yo me lo he comprado. Está la publicidad subliminal ahí todo el rato. Ya. A mí me llega mañana. Mañana me llega, que los de Amazon van con retraso. Yo últimamente tengo líos con Amazon ahí. Bueno. El libro, hay que informarse. Los Juegos Olímpicos, queda poco, hay que... Hablamos ahí de... Aún no sabéis quién va a ganar. Hay que leérselo antes de los Juegos Olímpicos. Hay que leerse antes de los Juegos, que haga un pronóstico ahí de los Juegos. Cuidado, ojo, Hay ahí un dardo, un tiro al plato, Parezco yo haciendo pronósticos de lo del Funko.
decir en qué ronda pongo que llega a España. Con el nuevo has puesto Mirotić MVP, ¿no? 50 puntos en la final, ¿no? Bueno, Mirotić renunció ya, me parece. Sí, sí, sí. No, ha tenido un año complicado a nivel personal. Ha tenido un tema bastante, bastante duro a nivel familiar aquí, entonces... Pooper Pooper dice, pero si falla Irak es ficción, haciendo trampas. Es ficción. Es todo para la literatura. Desde 1987. Como John Wingles, desde 1987. Empezamos al Train Machine. Empecemos aquí. Me pongo venga, ahí el traje ahí de Eric. Que me quiero sentir jefe. Train Machine, Miami Heat, capítulo 1. Bueno, vamos a explicar un poco esto que de Train Machine. Esto es una especie de juego de rol. Es muy importante que los que estéis aquí viendo el programa en directo, en el chat, participéis. Entonces, esto es una simulación de la reunión de la junta directiva o de la manager general y tal de los Miami para ver qué ha ido mal esta temporada y por dónde vamos para la temporada que viene. Posible fichaje, a quién renovamos, quién no renovamos. Y podemos hacerlo más fácil, mirar qué ha ido bien. Así terminamos antes. Sí, sí, bueno, esto va a ir rápido porque Miami ha sido un poco desastroso. Y eso sí, cada uno de nosotros va a tener un rol, ¿vale? Entonces, los roles, pues está ahí. Yo voy a hacer de Pat Riley, por eso creo que he puesto lo de Pat en aquí paga abajo. ¡Paga los 25.000, Pat! ¡Paga los 25.000! Carlos va a hacer de Mickey Harrison, que es uno de los propietarios mayoritarios de Miami, si no el que más. Y a lo mejor de representante de algún jugador. El que mueve la pasta. Yo soy aquí el que tiene dinerito. Efren va a hacer la pasta. De Eric Spoelstra. Y Aníbal, el machaquilla que hace los informes y tal. Y puede que sea otro manager general. Depende cómo vaya el juego. Tened en cuenta que esto es un juego y no sabemos cómo va a acabar. Me faltan un par de semanas de salir a andar en bici y coger colorcito. Ya me estoy poniendo moreno para verano. Para parecerme a Eric, que tiene la piel un buen color. Casi, casi. Falta el sol de Miami. Aquí en Galicia el sol de Miami no llega. No es lo mismo, no es lo mismo el sol de Galicia que el de Miami, eso es verdad. Bueno. Entonces, pues nada, vamos a empezar la reunión. Hay que meterse cada uno aquí en su papel. Dice Pooper Pooper pues... que yo me parezco a Spoelstra, que soy de California. Pues nada, empezamos la reunión. ¡Al cojo hay que echarlo! ¡Al cojo hay que echarlo! ¿Quién tuvo la idea de fichar a Oladipo? ¡Que lo despido también! Spoelstra. Eric, sí. No, yo no. Yo no quiero ir con Mike Badejose. Bueno, primero os voy a hacer producción y aquí podemos ver lo que ha funcionado el equipo mejor y peor. En tiro de campo, 14. O sea, en triple, 19. Fatal. En tiro de dos, quintos. Sobre todo por Butler. Tiros libres, los 12. En rebote, en el puesto 29. Un desastre. Apunta que necesitamos un pívot. Y asistencia novenos. Y bueno, si es que ha sido un desastre. Bueno, la defensa, rating defensivo, el séptimo, no está mal. Y rating ofensivo, el 18. Con lo cual, viendo estos números... Mike, ¿quién me sacó a Crowder de aquí? Pat, que dijo que con esos pelos no lo quería. Le dijo, ¿te afeitas la cabeza o no, Es que nos pedía 10 millones por temporada. Míralo ahí, el tío a punto de meterse en finales y nosotros aquí en la playa de Florida. Pero Eric, te quejabas tú de su comportamiento. Lo único bueno es que tenemos acerca a Mickey Mouse. Te quejabas de su comportamiento y no tuvimos que deshacer de él. ¿No? ¿Qué? Es verdad, no me acordaba de cuando me la lío, que me robó los calzoncillos. Claro.
Bueno, a nivel de número por los jugadores, pues yo creo que salvo Butler, que bueno, que no tira tres, que ya lo sabíamos, Adebayo, y el resto, pues casi, casi... Duncan Robinson... Duncan nos deja dudas, los datos, el frío dato, ¿eh? Sí. Es peor el equipo con él que sin él. Hero... Hero, poca decisión ahí. Joder, Hero me sorprende que tiene muy poco offensive rating, ¿eh? Uh-huh. 104 solo. Bueno, y Oladipo 86, ¿eh? ¿Quién es el Oladipo ese? ¡El cojo! ¡El cojo! ¿Qué hacemos con el cojo? Un 23% en triple. Vale. Un tirador como él. Pero bueno, pocos partidos tuvo que jugar, ¿no? Sí, pero... Yo no lo puse mucho. Joder, que el cojo me cuesta más en operaciones de rodilla que mi mujer en operaciones de pecho. Joder, y el lifting. Y Deadmon, fijaros el rating que tiene, ¿eh? De lo mejor en defensa y en ataque. Sí. Si a lo mejor Deadmon podemos hacer algo, luego lo hablamos, pero a lo mejor Deadmon podemos hacerle un mínimo ahí, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Ahora vamos a ver los contratos cómo están, pero... Vale, vamos a ver. Ay, el Ryan Anderson ese. No... ¿Quién es ese? No tenemos a ningún rumano por ahí y tal, porque a ver, oye, yo creo que es que si lo matamos le damos de baja, ¿no? ¿Aún tenemos cobrando a Ryan Anderson? Todavía, sí, ya se acaba. La temporada que viene todavía 5 kilitos del ala. Mira, aquí tenemos... Porque hizo tres provisions, supongo, claro. Mirad, Miami hace un par de años, o el año pasado, si me apuras, estaba pagando la voz aún. Sí, el año pasado. Pero veis, aquí veo, Omer Yurseyev tiene pinta, nombre de afgano, de georgiano. Oye, por 151.000 euros, venga, le subimos a 200 y que nos quite de encima al Ryan Anderson, venga. Perdón, hay un error, pero es 1.5 millones. Y digo, ¿quién coño es ese que está ganando 1.5 millones? Y no sé yo, que soy el manager general, no sé, el presidente operativo y no sé ni... ¿Quién es ese? Eric, dinos quién es ese, por Dios. Sí. ¿Pero quién es ese? Ah, pero no, le tenemos opción de equipo, ¿eh? Ese es opción de equipo, ¿eh? A la puta calle. Lo vamos a tirar ahí al... ¿Ese por qué nos vinimos arriba? Cobraba 18.000 dólares. Es decir, le pagábamos, no sé, como... Lo pillamos con McDonald's o así, más o menos. Y ahora le pasamos 1.5 millones. ¿Pero esto qué es, Pat? Pero él ha sacado una vez. Somos los Knicks, somos los Knicks, que no tenemos tanta pasta, hombre. Mira, Mike, dile ahí que se corte, hombre. No, yo estoy viendo ahí, estoy diciendo, oye, a ver si podemos cambiarlo por cuatro chavalillos de esos que tienen ahí los de Oklahoma, que no tienen nada, y mandamos al Yurseyev este. Seguro que le puedes... Tú, el de los informes, haz un informe de esos chulos y a ver si lo colocamos en algún sitio. Sí, es turco. Yo no sabía ni que era turco. Pues fíjate, Turquía, ¿Cómo? Eso sí, tiene pelazo, ¿cómo? ¿No? Tiene pelazo. ¿Cómo no va a tener pelazo? Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo vamos a ganar anillo con este pavo, colega? Es que... En fin, bueno. Gabe Vincent es oferta cualificada. Yo creo que ahí también... Bueno, vamos por el principio. Vamos por partes, como dijo Jack Jimmy, el destripador. Jimmy para adentro, no un fijo. ¿Qué hacemos con Igualada? Fuera, yo creo que fuera. 15 millones. Igualada ya, o sea, ya lo llevo viendo muchos años por la liga, ¿eh? Ya entre ese y el otro, el abuelo, que no me lo quito ni con agua caliente, al Haslem. Joder, esto parece ya aquí el geriátrico. Que esto es Miami, no venidor. Esto no es venidor, joder. Carlos, ¿te pareces a Yurseyev? ¡Mike! ¡Eres Yurseyev! Buscad la foto, ¿eh? O sea, buscad la foto, ¿eh? Sí, yo lo estoy viendo en el... Yo creo que es tu doble turco. ¡Ahora no me jodas! Es tu hijo.
Ahora no lo entiendo. Si por eso le estoy pagando ahí. ¿Pero qué hiciste en el viaje a Turquía aquel? Ah, cuando fui a Estambul por trabajo, ahí me tomé algo, me engañaron. Me metieron droga en el Colacao. ay, bueno, madre. El picaflor, el Mike. Creo que le garantizamos el contrato, ¿no? Un año más. Sí, ya. Sí, porque si no, seguro que luego la mujer se me cabrea. Esto es para blanquear dinero, ¿eh? Esto se lo tenía que dar y en vez de eso le mete el contrato en NBA y blanquea ahí, Mike, te estamos viendo, ¿eh? Bueno, yo no digo nada. Venga, yo no digo nada, poco, que llevo muchos años y nos llevamos. Un poco de seriedad. ¿Igualada a la puta calle o un mínimo? Fuera. Fuera. Oye, no, a lo mejor nos puede servir para hacer algún single trade, pero nada. Yo creo que nadie te va a firmar un single trade a no ser que quisieran cortarlo. Bueno, oye, Oklahoma San Pestri traga con todo ahora mismo. No sé yo si va a seguir tragando. Yo creo que en algún momento querrá ganar algún partido, ¿no? Sí, pero bueno. Vale, pues Igualada fuera, no le queremos. Igualada jugó, bueno, jugó, sí que jugó 63 partidos, pero 4 puntos, ¿eh? ¿A qué nivel? 4 puntos, 2 asistencias. 38% de tiro de campo, 33% de tiro de 3, 103% de rating ofensivo, de los peores del equipo. Nada. Lo siento. Gracias, Iggy, y venga. Venga. Yo creo que vete a Filadelfia a terminar tu carrera, donde empezaste. Bueno, ¿Draghi qué? Es el rubito ese, ¿no? Yo creo que Draghi es un mínimo por los servicios prestados. Sí, 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 el rubito ese me cae bien. Yo soy leal, pero lo siento, negociamos con Draghi y esos 19 millones no. Le firmamos un minimillo, ¿no? Un mínimo, sí. Mínimo. 2-3 milloncitos, como lo han dado al gordito ese que juega al Lakers, ese que juega ahí, ese grandullón gordito. El español ese. No, el español ese que juega ahí en Lakers, le damos 2-3 millones. ¿Marc está por el mínimo o por una excepción? Está con 2.900. Bueno, pues eso, le damos eso. Ah, pues ya está, es así. Son de la misma quinta y tal, y tienen hermanos buenos, pues ya está, venga, que jueguen ahí. 2 millones y poco, venga. Nos acabamos de ahorrar 34 millones. Bien. Duncan Robinson. Uf, esa es la decisión complicada. ¿Cuánto le ofrecemos? Yo lo quiero en mi equipo, ¿eh? Pese a lo que muestre el frío dato, yo... Pero, Eric, ¿estás seguro? Sí. ¿Cuál? Es que no 44. Tenemos tiradores, ¿eh? No tenemos prácticamente ningún tirador fiable, ¿eh? Hombre, podemos renovar la Dipo. ¡Al cojo no! En porcentaje de 3, es que no tenemos nadie, ¿eh? No tenemos nada, ¿eh? Porque nos debemos... La cuestión es cuánto nos va a pedir este chico. Hombre, ya os digo yo, aquí mi representado, este lo quiere mucho el equipo, ¿eh? O sea, yo quiero mínimo 20 millones, ¿eh? 20 millones mínimo. Vamos a ver. 20 no se los podemos dar, ¿eh? Pat, ¿qué opinas? 20 no se los damos, ¿no? Vamos a ver, ¿quién es el representante? Yo, por eso ya he pedido 20 kilos. Desconecta el sonido un momento. Espera. Hasta que te haga yo señas. Ahora que no soy su representante, ¿cuánto pensáis que le podemos pagar? Yo es que 20 me parece muchísimo. Yo le doy 15. Entre 12 y 15. 12 y 15 más. Sí, entre 12 y 15. Le decimos 12, a ver qué opina. Venga, estamos de acuerdo. Vale, venga. ¡Yusef! Yes. Buena representante de Robinson. Ya estoy aquí, a ver. Que nada, que queremos sentarnos contigo a hablar. Estamos contentos con el chaval, no demasiado. ¿Qué idea lleváis para firmar? Hombre, a ver, contando que tengo a los canadienses, aquellos que me quieren en el equipo, también... Pero bueno, yo no creo... compares Canadá con el clima de Miami. Y hay menos impuestos, ¿eh? En los impuestos.
Esto es muy importante. A ti te va a quedar más de lo que pidas. Hombre, yo... ¿De cuánto estamos hablando? Yo creo que, hombre, le habéis estado dando aquí a Iguadal, a toda esta gente, le estáis dando, pues yo veo aquí, mínimo 16 kilos, ¿eh? ¡Hala! Habíamos pensado... Y creciente, ¿eh? Y creciente. Habíamos pensado en 40 por 4. 40 por 4, estamos hablando de 10... No. Haciendo un esfuerzo, podemos llegar a 12... Venga, si hacemos 12 el primer año, 13 el segundo, hacemos uno de 4 años y acabando el último año en 15, venga, firmamos. Hecho. Vale, pues venga. Firmamos. Ya estás contento, Duncan, Eric. No hay Duncans malos. Bueno, pues tenemos 12 millones de gastas para el año que viene. Bien. Nan. A ver qué ha hecho Nan. Vamos a ver sus números así por encima un momentito. El frío dato. Sí, el frío dato, efectivamente. 14 puntos, 38% en triple, pero en playoff, ¿cómo baja este chico, eh? En playoff me lo fundo en la rotación, ¿eh? Liga regular bien, pero luego... Pero porque no le sacas, pero no ha hecho mal. Bueno, este año le saqué en playoff, ¿eh? A ver... Bueno, yo creo que deberíamos quedarnos con él. Todo dependerá de lo que nos pida el representante. Bueno, y ahora aquí a ver, hombre, espera, dejarme ver la foto porque... Sí, tú mira la foto. Hombre, es que este... Sí, el chaval parece majo. O sea, ahora estoy como presidente. Chaval parece majo, sí. ¿Haces para Aníbal de representante? ¿Cómo Aníbal? Digáis. Venga. ¿Cómo digáis? Silénciate el sonido, quítate el sonido. ¿Cuánto? 7-8 millones, no más. Sí, como mucho sí. Eso, como mucho si quiere creciente que acabara en 9-10 nomás. No. 8 millones. Le podemos ofrecer un 4 años 32. Venga. Desde el tiempo de hacer otros contratos. Buenas noches, representante de NAN. Buenas noches. Que no estamos demasiado contentos con el chico, pero bueno, le vamos a hacer una oferta. A ver... 28 por 4. A 7 por año. 4 años. ¿Cómo lo ves? 34 por 4. Eso mucho. 28 de... ¿Cómo lo ves? Tú, coleta, no me vengas a robar, ¿eh? Esto es Miami, ¿eh? Si le estáis pagando un cojo por estar operándose, ¿qué me vais a decir a mi chaval que os está cumpliendo en temporada regular? Yo no estoy diciendo que sea para 3-24 y te damos la última 10 millones opción de jugador. Y ahí sí llegamos a los 3... Opción de equipo, perdón. Opción de equipo. Opción de jugador. De equipo. Ya me lo habías vendido bien. No, ay, me cachis en la mar, que se me cruzaron los cables, chicos. Me voy, dimito. Me lo has vendido demasiado bien. Ay, Eric, que no te han barrido en playoff. Ahora me están aquí robando el dinero. Si no fuera porque ese colorcillo de piel a mi mujer me dice que no te eche. No, venga, acción de equipo. Si lo está haciendo bien, le firmamos aquí. Pregúntale a tu compañero Dragic, aquí somos fieles. Le seguimos dando dinero a Udonis Haslem. Es que ese es el problema. ¿Cómo Eric, le vais a estar dinero a esa Eric, persona si no me vais a vender si a mí? Por eso, cosas, pero ¿sí? Si lo haces, si tú cumples, confiamos en ti, pero que no te pierdas en Miami, tu chico que no se pierda en Miami. Si cumples, ¿cuándo ha cumplido la Dipo? Dime cuándo ha cumplido la Dipo y podemos negociar. Pero la Dipo, ¿quién es la Dipo? ¿Quién es la Dipo? Pues uno que está cobrando más que mi chaval. Tranquilo, eso se va a acabar. Eso se va a acabar. Los millones van a ir para tu chaval, pero mira, tienes que darnos la confianza para... Última oferta.
primer año 7, 8, 9 y 10. Y el último, opción de equipo. Acepto. Esa la veo mejor. Son 34, ¿eh? Está bastante bien. ¿O te parece vale. bien, Eric? Correcto. ¿Miki? Venga, sí, 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 sí. Ya, ya lo haré yo creo con Eric, que ya aquí ya, ya me la he liado. Bueno, pues con Robinson y son 19 millones. Lo que pagaba a Draghi tenemos estos dos. Y Draghi de un mínimo. Eso sí, al con Draghi le hacemos pues como con Hasdel, que se va a estar aquí hasta los 40 años cobrando. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? A ver. Vincent este. Este quiere. Sí, pues si acepta la oferta cualificada bien y si no a la calle, ¿no? Y ya me parece mucho la oferta que le cualifica. A la calle, fuera. Es que es un mínimo prácticamente, tampoco. Sí, pero bueno. Bueno. Jugó este año la friolera de... 50 partidos, ¿eh? Sí, es que con todo lo del COVID y las lesiones jugó algo más, sí, este año. ¿Y si le hacemos uno de estos de que juegue también? No, le firmamos esa, la cualificada, uno con seis. Uh-huh. Es lo menos que le podemos dar. Efectivamente. Nigeriano, mercado africano, ahí ya los de marketing que se encarguen de venderlo bien y vender que vendan camisetas. Venga, bueno, pues. el chico, bueno, sus cinco puntiños para 13 minutos, bueno, oye. Joder, Eric, desde que hiciste el Camino Santiago, ¿se te ha puesto un acento gallego? ¡Arrecayo! Más cambiado, Julio. Yo te fiché cuando parecía Julio Iglesias y ahora ya se te ha puesto acento. Hice la promesa gallego. De que si llegábamos en la burbuja a la final, me hacía el camino y se me pega. A mí se me pega todo. Joder. Pues qué malo que te juntaste con Mike Badenholzer. Y lo que te dura, el acento. Muy bien. Bueno, pues esto ya está resuelto. Ahora, lo complicado, Oladipo. ¡A la calle! ¡Yo no pago al cojo! Nada, fuera. Bueno, soy la gente de Kendrick. Quiero llevarme un par de millones más, que me he enterado que no vais a firmar a Oladipo. Ya que no le vais a extender el contrato a Oladipo, pues quiero unos millones más para mi Kendrick Nunn. No, porque vamos a tener un jugadorazo para que tu jugador brille, hombre. Ya no eres el representante ahora. Fuera. ¿En serio no hacemos oferta a Oladipo ni a la baja? No. Yo creo que va a haber jugadores mejores en el mercado. Ya, pero... El problema es la flexibilidad, porque estamos en... ¿En cuánto estamos? Pues, bueno, 124, hemos quitado los 15 de igualada y con lo de Draghi más o menos, hemos hecho las dos renovaciones, pues... O sea, estamos en 109 por ahí. 109. Hay un par de chavalillos bueno, ahí. Hemos quitado a... no, tenemos ahí un gol las tres de... Más o menos tendríamos los 15 de igualada, que nos hemos ahorrado de lo que hay ahí de los 129. Vale. Yo de esto no sé mucho y solo pongo los cuartos, pero ahí la rubia con la que paso el fin de semana dice que hay un chavalío allí en Toronto y un amigo suyo que está en Texas, que ahora van a salir gratis. Podemos hacer un contratillo ahí, ¿no? A ver si se ayudan a Jimmy. ¿A Porzinski? Un base así que ya es mayor, pero bueno, pero que no está mal. Que no me lo quisisteis traer este año, porque que ya no quisisteis enviar al Herro, pues chaval allí y tal, y luego un amigo suyo que está jugando en San Antonio, a los Spurs, que jugaban los dos juntos allá en Canadá. Aquellos están acostumbrados a cobrar en dólares canadienses. Haremos el reencuentro. Claro, esos están acostumbrados a los dólares canadienses, los engañamos rápido. Le vendemos sol, playa y le decimos de que el dólar de verdad es el de aquí y ya está, y los convencemos. Pero bueno. nos hace falta algo por dentro, ¿eh? Oladipo no nos pega, porque si queremos empezar a darle salida a Herro,
Bueno, Ariza, un mínimo. Ariza, yo creo que un mínimo le podemos dar. A verlo, sí. El Criodato. El Criodato, bueno. Para un mínimo, un jugador de rotación. Nueve, nueve puntiños, bueno. Oye. Sí, y es un tío simpático. Sí. Y muy amigo de sus amigos, sí. Por eso, no me acuerdo. Va, un minimillo, un minimillo. Un mínimo para Ariza. Belica está a la calle, ¿no? Sí, fuera. Porque no la sacó nada. Anda, que el que me habéis traído. Con lo bueno que da Olinik, macho. Haslen. Fuera, yo ya, ¿no? Está, sí, fuera. Yo ya. Hasta aquí hemos llegado, Donis. Ya hiciste la gracia de ser el más viejo de la NBA. Este lleva aguantándolo a quitar. Encima, para un partido que sale, vais a liar tortas este año. Encima me ha caído multa. O sea, no, no, no. Yo y al de las tres, al que llevaba trenzas y caras. Un partido mental. No, tres minutos. Por eso, o sea, el Macarra sí, este. Cuatro puntos en tres minutos, sé qué ratio, ¿eh? Sí, y una pelea. déjate, o sea, ya tengo suficiente. Fuera. Nah, no, ha estado bien. Bueno, pues entonces. Desmond sí, ¿no? Belica afuera, Harlen le metemos de entrenador ayudante del equipo de Gili y ya está. Y Desmond yo creo que también, ¿eh? Yo le daría. Pero Desmond a lo mejor nos pide, ¿eh? No te digo yo que no. A lo mejor nos pide, ¿eh? Que este tío viene de firmar ¿en dónde? En Sacramento, firmar a buenos millones. Sí, pero luego, fíjate, no encontraba equipo. Ya. Yeah. Porque en Atlanta lo hizo mal. Vamos a ver... Al final, con todo dinero nos queda por si le podemos dar más del mínimo, pero yo creo que nos deberíamos quedar con él. Con lo cual, de aquí nos quedamos solo con Ariza. Pues él venía de cobrar, venía de cobrar 13 millones. De 14 kilos en Atlanta. De tal forma, este chico sigue cobrando todavía varios años, ¿no? De Atlanta. Puede ser, sí. Porque le cortaron y le darían. Ah, bueno, vamos a ver Atlanta. Va a estar pagándole todavía, sí. Yo creo, a ver. Yo creo que sí. Ah, no, que Atlanta se lo traspasó a Detroit. Ah. Quiero recordar. Detroit sí que va a estar pagando a media NBA, match. A ver. Justo. De match. Hasta la 24 o 25 va a estar cobrando de Detroit. Sí. La tiene el Estrella, 2 millones por año. Casi 3 kilitos, 2,8. Madre mía, Detroit, qué dineral pagando a jugadores que no tiene. Uf. Un montón. Un montón. El Zaire Smith del que hablábamos antes. Y Griffith. Tú fíjate Griffith el año que viene. 30 y no sé cuáles millones. Griffith está, le tiene que pagar el año pasado, el año que viene casi 30 millones. Y Desmond y Zaire. No está mal. Tiene 34 millones así a lo tonto. Bueno, pues... Bueno. Resumiendo. ¿Qué nos queda? Nos queda, yo creo que tenemos que invertir algo en un pívot. Nos ha faltado una referencia ahí. A ver, vamos... Un pívot y con tiro. Yo pido con tiro. Vamos a resumir. Tenemos a Van Van y a Desmond de pívot. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Sí. Aleros. Bueno, tenemos a Balder. Tenemos a Robinson, Hero. Robinson y Hero. Y Ariza. Bueno, Hero y Ariza. Base Dragic y Nan. Dragic y Nan. Digamos cual, como la base. Y luego tenemos a Gaby, Vincent, a Casey Okpala. Este lo pongo yo a veces. A Chihuahua es pívot también. Es un 4, sí, es un 4 tal. Lo que pasa es que si vamos a por un pívot suplente y tenemos a Chihuahua y a Desmond, demasiado interior, ¿no? A lo mejor hay que pasar de Desmond y tirar la casa por la ventana con un agente. ¿Qué agentes libres hay por ahí? Pues lo que estaba mirando. Agente libre de pívot. O sea, interior, mira, position... Howard. Center.
Aquí. No, pero bueno, nos podría valer un 4, tal y como se juega hoy en día. Sí, porque de center lo único que es agente libre y es player option es Ibaka. Luego tienes ya... tienes, ¡hombre, ojo! Pues hay un center que yo creo que es muy bueno y que no será muy caro. Rishon Holmes. Holmes, te vas a ir a más de 10 millones. Está cobrando no es... 4.800 ahora. Va a sacar 10-12 millones fácil y no es nada del otro mundo. Es que de lo que hay es lo único, porque luego está... Luego ya nos vamos a los Robin López, Noel, Canter, Kaminsky... Robin no nos tira, no nos tira. Oye, no, volvemos a traer a Olynyk. Pues... Sí, va a pedir, sí. Va a pedir. Ha hecho un final muy, muy grande. Puede aquí, jugar claro, de 3-4. Me dejáis ir al chavalito de pelo largo y claro... Hombre, Mitchell Robinson creo... Ah, pero es restringido, creo, sí. Nah. ¿Le podemos dar una opción a la 19ª de Marcus Cousins, que metió un triple ayer? Andre Drummond. Sí, y Taco. Vamos a mirar a la pivot. A ver, power forward... Lauri Markkanen por un sign and trade. Ah, Lauri Markkanen, ¿eh? A lo mejor es nuestra opción. Eso sí, olvidados de defensa. Pues nosotros somos un equipo defensivo, no sé si lo queremos. Pero bueno, lo podemos tener y acompañarlo. Eric, no te pierdas. ¿Y Daniel Theis? ¿Qué opináis de Daniel Theis? Pues que no renueva. Tira tampoco, no tiene tiro exterior. Eso es lo malo. Pero... Ortiz en el player option, o sea, pero es agente libre. Tiene opción de equipo, yo creo no, que no. No, opción no, me sale aquí. Y venirnos arriba y John Collins... A mí me cae bien el chico ese. Está mal de la cabeza. En Miami iría bien. Yo voy por ti, no lo vería yo mal, ¿eh? Tiene opción de equipo. Yo creo que lo van a renovar, ¿eh? Si nos rechazan, siempre podemos ir a por Willy Hernán Gómez. Bueno, aquí se llevará bien con los del reggaetón. Aquí con... Negociamos con Jennifer López. Tal vez no sea un cable. Es que claro, todo depende de lo que queremos. ¿Qué queremos aquí? ¿Una estrella o...? Es que claro. Intentamos yo Lowry. Quiero anillo. Yo quiero anillo. Lowry. Yo creo que, la, que venga Lowry. Pues que claro, pues Lowry a lo mejor, claro, ya hemos renovado a Nan. Jugar con Nan de 2. Hombre, Draghi está para poco. A mí me ha dicho la rubia que el chavalito ese que juega en Canadá es bueno. Ese se quiere venir, ¿no? Que se quiere venir, que ya está todo el frío de allí de Canadá y que quiere solete. Pues venga, Lowry, le damos 20 a Lowry. 20, no sé, vamos a hablar con el representante. Vale. Miki, apaga. No apagues. Es que ya se lo hemos dicho, 20. Es que 20 a Lowry, ¿por cuántos años? Los va a pedir, este está loco. No sé. ¿Y cuántos años le damos? 2, ¿no? Va a pedir 3 años. 3 años bueno. por le damos primero 2.20 y luego nos pide 3 y le damos 3.15. Te dejo negociar a ti, venga. ¿Y darle 15 menos de lo que pide? Venga. Pero un año más. Hola, representante de Lowry. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Primero nos tomamos aquí, de cuando fui a Galicia, primero se negocia a partir de la quinta copa de vino. ¿Cuántas llevas? ¿Llevas 5 ya? Vamos a negociar. Yo vengo del frío canadiense, así que llevo ya 7. ¿Qué nos pides para Kyle, para el bueno de Kyle? Ya visteis lo que dijo mi chico no hace mucho, ¿eh? Dijo que a él lo que le llamaba, lo que tenía era la llamada del dinero. Eso, pero aquí es volvemos a lo mismo. Campeón aquí NBA. Son dólares de verdad. En Canadá, ¿qué moneda hay ahí? Dólares de mentira. Dólar canadiense. Muchas tasas. Todo lejos. Lleváis un año fuera. ¿Dónde vivís? ¿Dónde vivía este año Lowry? En Tampa, por eso. Ah, ya lo tiene cerca. Y ya le gusta. Ya está aclimatado. Y le gusta. Ya está aclimatado. Nosotros le damos, mira, somos buenos. Es un jugador ya veterano, pero confiamos que en 2 años puede ser nuestro líder de nuestro equipo por 20 millones cada año. Os recuerdo que LeBron lo quiere, ¿eh?
y van a soltar al no alemán es, ese. No sé quién. Ese y LeBron soltar... estuvo aquí y ya luego fue para abajo. Ese a... LeBron sacó lo bueno aquí. Aquí se saca lo bueno. Hombre, pues el otro día aquí Pat no decía eso en el programa de la radio, que lo queríais. Y LeBron me está diciendo que al chaval alemán ese del flequillo raro no lo quiere y que los 25 millones que le iban a dar igual podría ir bien. Allí Los Ángeles también hace... Nosotros te damos 40 en dos temporadas. Un pelín más. Estaba cobrando 40 por año, ¿Cuánto? Estaba cobrando 40 por año en Toronto, Sí, hombre, pero Toronto, ¿por qué? Pero eso es 40, no los disfrutas. Lo importante no es el dinero, es el disfrute, la plaza. Claro, pero como se acerca a los 40... Bueno, venga, 40 le garantizamos 3 años, le damos 3 años y 45 millones. Me estás dando 15 millones, me estás bajando la oferta. No, 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 tú me estás dando la 3K. No, 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 no. No, pero va para arriba, creciente. No, 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 aquí vamos a romper negociaciones, Aquí... Dando un año más. ¿Cuántos años tiene el número de Kai? Los años, no. Aquí yo... Fíjate, Paul, o sea, ha llegado tal, o sea, misma experiencia. Yo creo que, hombre, si vamos de 25 este año y 25 el que viene... Yo te doy, contento. Si quieres, bajando. Te doy bajando, 25 y 20. Para que nos deje libertad para el año que viene. Suba un poquitín más al segundo año y podemos mirarlo. Mira, te ponemos un tercer año a 15 con 7 garantizados. No, mi chaval no se lesiona apenas. Sí, tú no llevas 5 copas, El vino, ¿quién pagó el vino? No te lo has tomado, Si me subís el segundo año, yo no quiero un tercer año. Si este ya... Kyle dice que 2 años y luego ya se va ahí a comer hamburguesas, que ya está harto. Vamos a ver, el segundo año es importante. Los 25, el primero, me gusta. Segundo, súbemelo un poco. Los 20 no me gusta. Subimos a variables. ¿En qué? A ver si come muchas hamburguesas. No, no. Aquí queremos título de conferencia y anillo. Variables. 2 por título por anillo, 2 conferencia. Y llegas a 24, Ojo, Venga, si me pones 1 por meterse en playoff, porque este año os habéis metido de rebote y fíjate lo que os ha durado. ¿Qué opinas, Pat? ¿Le damos rompemos negociaciones, no me convence. Buscamos otra cosa, por este dinero encontramos otra cosa. Pues a jugar con LeBron, que se va a caer. Vamos. Ahí a Space Jam. Adiós. Hola, Mike. ¿Qué ha pasado? Mike. ¿Qué ha pasado aquí con el canadiense este que venía a quedar? Nada, no quería hacer el lío. ¿Cómo fíes de los canadienses? Son mala gente. Sí. Vamos a ver qué aleros hay por ahí o a la pivot. Hombre, ahora... Pero que tengan tiro exterior, que andamos muy pelados. Y un base también nos vendría bien. Podemos firmar a... está Kawhi. Está Kawhi. Le ofrecemos 15. ¿Qué hay por aquí? A ver, hay Kelly Oubre. No tira. Bueno, tira, pero falla. ¿Podemos...? No, al Kelly Oubre no lo quiero. Que la rubia, mi mujer y mi hija se van con él. Deja ser guaperas ese. No, ese no lo quiero aquí. Josh Richardson, que sacó buen nivel aquí. Derrick Jones Jr., que sacó buen nivel aquí. PJ Tucker. Ah, ese es el de las zapatillas, ¿no? El que... Uf, no. Carmelo Anthony. No. Joder, me echamos al viejo de Udonis y me metes aquí a Carmelo. Hay poca cosa, ¿eh? Oye, vamos a intentar negociar por Norman Powell. Bueno. Oye, y, no el, y, el,
Y el Lillard ese no estará descontento allí en tal, en Portland. En Portland hace frío, pero me va a ofrecer sol y calor. Venga, ahí puedo hacer un esfuercillo. Que ese no es anillo fijo. ¿No queréis un tirador? Este lo vi el otro día jugando contra aquellos de allí del norte. Pero para eso podemos hacer con el contrato de Nam y mandamos a Nam para allá. No, pues, oye. Si me traéis a Lillard, mando hasta mi mujer. Lillard no, como mucho conseguiremos a McCollum. Bueno, un buen contrato. Si no me cobráis, si no me pedís mucho, no se le veía malo tampoco al chavalillo. Bueno, ¿y qué podemos ofrecer por McCollum? Tendríamos mínimo que soltar. Entonces, a lo mejor tendríamos que renovar. Bueno, ya renovamos a los dos que teníamos. ¿Qué picks tenemos? ¿Todos los picks? No tenemos picks. No, ninguno, ni del 2050. Le mandamos el de 2050. Nada. No tenemos una mierda. Uf, va a estar complicado, ¿eh? Sí, pick. Porque el jerro este cobra poquito. Hay 5 picks y nada, del 2020, una segunda ronda del 2022 y luego de primera ronda el 24, 25, 26 y 27. Uf. De pick estamos pelados, no, lo siguiente. No, va a ser complicado. Oye, ¿creéis que si renovamos al Iguodala nos lo cambiarán por el... Por este, si enviamos a Iguodala. Que le colemos eso. Oye, tú, le colamos al Picaflor y a Igualada. Claro, el de los informes, tú, ¿qué eres bueno en eso? Pon ahí que el Iguodala este y mando a mi hijo, si hace falta. Le digo de que allí de peluquero va a estar muy bien ahí en Oregón. A ver, el de los informes, ¿metemos al Picaflor o no? Sí. ¿Dónde está? Aquí. A ver. Vale, eso. Hay que meter algo más pasta. Hay que meter más. Pues nada, lo que yo os decía, meter a Nan. Renovar a Nan y meterlo. Pero es que nos quedamos sin bases. Claro, ahora sí que bueno, no. Claro, luego pues... compramos, luego fichamos un base así un poco más flojete. Es que con los salarios que tenemos es que no hay nada, macho. No. Eso, pero... o nos quedamos con el Picaflor y metemos a Robinson. Puede ser. Hacemos un signal train con Robinson. Por dinero cuela más que pasemos a Dragic, pero queda feo. Queda muy feo y a lo mejor no lo quieren. Hombre, a Herro lo querrían equipos, ¿eh? Herro lo querrían. A ver, voy a ver si cambia. No, lo que pasa es que... Es que esto todavía no está bien actualizado. Para poder hacer bien las cosas. Yo creo que si renovaras por 12 millones a Robinson. Sí, lo podemos meter ahí. Claro. Pero nos quedamos sin tiradores. Claro, te quedas con el Picaflor y no, y Maculón que te tira también. Ah, bueno, vale, sí, pero nos quedamos con Herro entonces. Claro. Vale, pues mete a Robinson. Chao, Duncan, Nicolas Cage. ¿Y vosotros pensáis que aceptará? Sí, porque se llevan mal. Se llevan muy mal. Le das a Robinson y, bueno, Igualada para cuadrar salarios. Pero es que la cuestión no es que se lleven mal o bien. La cuestión es que no creéis que va a haber algún equipo que ofrezca algo más. Pues yo te voy a decir una cosa. El tener ahora el contrato de Herro con 4 millones te da mucha flexibilidad para reforzar el equipo, ¿eh? El de Herro, sí. Claro. Pero el de Duncan. Bueno, el de Robinson con 12. Perdón, que es verdad, que era el de Robinson. El de Duncan es que, con 12. Es que ahí ya bajan mucho. Venga, no se hable más. Más convencido. Metemos a Chihuahua también. Metemos a Chihuahua también. ¿Te convence a él eso? A mí sí, el Precious este. Y el nombre cantante.
Y aquí tenemos muchos cantantes en Miami. Robinson, Achigua, Igualada, Pomaculón. ¿Cómo lo ves? Aníbal. Haz un sign and trade con Víctor Oladipo. ¿Prefieres a Víctor Oladipo? Yo creo que lo van a preferir en Portland, sí. Bueno, si estuvieran con el mismo entrenador. Si fuera Tyler Herro, yo creo que la oferta la aceptan. Pero si pones a Duncan en vez de a Herro, creo que baja mucho la oferta. Va a tener novias, pero van a ser equipo. Pero novias ya tiene Herro, que le gustan las novias. No, me refería a Duncan. Claro, eso tú dices un sing and trade. Bueno, Oladipo mejor lo podemos sacar, Rob. Venga, sacamos por Oladipo ahí. Venga, lo de Oladipo no me pasa. Espera. ¿Y si le colamos y traemos a Porzingis en un sing and trade con Oladipo? No lo sé si Dallas querría. Si metemos. Si se lleva muy mal, ¿eh? Bueno, y le metemos bitcoins ahí, que al presidente ese le gustan los bitcoins. Y le decimos de que le dejamos hacer aquí una serie. Este que le gusta mucho la tele y los bitcoins. Mira, le hacemos. Traemos a Richardson de vuelta como favor y Porzingis. Y le metemos a Robinson. Robinson y Oladipo, Porzingis y Richardson. Richardson tiene opción de jugador. Por eso. Renueva y nos lo llevamos. Lo mismo se va. Pero se viene con nosotros. Bueno, pero. No, renueva, le decimos, renueva a Richardson que vienes con nosotros. Bueno, por 11 millones y medio, renueva fijo. Este no le da a nadie 11 millones y medio. Sí, porque este no se los va a dar. Sí, pero a lo mejor va uno y le da 8 por 4, le da 32. O le da 7 por 4. Yo creo que Porzingis puede ser bueno para este equipo, ¿eh? Porque nos puede dar tiro exterior ahí. Yo creo que Porzingis sería muy bueno para nosotros. Hombre, ahí tenemos a Jimmy para que le pegue de hostia si no quiere correr. Claro, pero y lo necesitamos, ¿eh? Entonces tenemos que renovar a Oladipo. Vale, Oladipo. Y hacer un signal train. Sí, no, y encima Porzingis sí, porque es verdad que a este le gustan los puticlubs y los Scooter Cities y y mis colegas de aquí de Miami me han dicho de que les traiga un jugador de estos. Quiero ir a Harden, pero no tengo cuartos. Porque Jimmy Butler es un tío demasiado tranquilo, no le gusta irse de farra. Pues venga, vamos a ver algo por Porzingis. Oladipo, ¿y qué más? Pues ya está. Lo que pasa es que hay que saber cuánto quiere ganar Oladipo. Que este se le va la pinza. Hombre, yo creo que a lo mejor bueno, Dallas tiene muchos pivots. Iba a decir a Chihuahua. Yo mandaría el Duncan Robinson este. A lo mejor les podría cuadrar Oladipo Igualada y nos traíamos a Richardson para quitarles sí, el... Sí, puede ser, porque Igualada dice un veterano tal, oye... Y Richardson rindió conmigo. Yo saco lo mejor de Richardson. Entonces, Richardson y Porzingis y como gordo o Oladipo Igualada. Lo veo, ya lo tenemos. Yo también lo veo, ¿eh? Pues venga, si vosotros lo veis. Pues venga. Pues ya tenemos a cerrar la plantilla. Hostia, ¿y el chaval este el que sacó sus monedas? El Dinwiddie o algo así, este podría jugar aquí, ¿no? Y como lleva 2 años parado, igual le puede venir bien. Que nadie le renueve. Claro, y traernoslo aquí. Encima, como aquí no tenemos impuestos, le decimos, oye, te pagamos el sueldo en tus monedas, en Dinwiddie monedas. Total, he visto aquí de que estaba cobrando 11 millones. Sí. Yo creo que sí, no era malo, yo recuerdo que no era malo. Es buen jugador. Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿no? Sí. Porque candidatos aquí al anillo. Yo luego extraigo el juguillo, Mike.
Sí, porque toda la noche porque, con esto. Si, no te va... si quedan dudas, me echa Pat y se pone el que tiene ganas, parece, últimamente. Sí, sí, no, y si no te vas con... ¿Sabes ese que se llama como yo, el Mike este, el Budenholzer? El que tiene a los griegos. Sí. Pues os podéis ir juntitos a un sitio que se llama Sepe. No sé si te suena. Bueno, pues nada, despídenos, Efren. Bueno, espero que os haya gustado lo del Trey Machine. Como, si lo ha visto Miami, ya sabe lo que tiene que hacer. Nos van a fichar de presidente y de gerente de allí. Vamos a ser el nuevo team de Miami. Ya tú sabes. Bueno, despedimos hasta el lunes, que ya tendremos, esperemos que las eliminatorias sigan vivas la mayor parte, porque ya tenemos bastantes que podrían estar cerradas, pero esperemos que no. Uh-huh. Sobre todo porque, claro, se nos va a caer Power Ranking todo. Sí. Va a caer todos los candidatos del Power Ranking. Y bueno, os dejamos aquí el correo electrónico, tiempo de 3, nba@gmail.com, nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, recordando que subiremos ahí y que os suscribáis al canal y nuestra web, tiempodebasket.com, así como nuestras cuentas de Twitter, donde pues Canarias Chacho pues llora por el arbitraje y yo pues... qué bien te lo pasas. Bueno. Bueno, a ver si mejora. Mañana mejora. Mañana estoy a tope, Carlos. Mañana lo veo otra vez. Vamos a hacer un gafe un día, no puedo ser gafe 2. Aníbal. Dime. ¿Estás buscando para hacer un raid de esos? Sí, lo que pasa es que el único que veo ahora mismo es al Basketmark, que se lo hicimos el otro día. Pues pobrecito, hazlo otra vez. ¿Cómo está? Ah, no está el Neko. Está cuadrado también. Yo aquí veo que me salen de baloncesto. No sé, eso no sé quién son. Massive Ball Oficial. No sé quién son. Ah, Massive. Es verdad. Massive Ball Oficial están. Está colgadísimos del aro. NB Adictos, dice Mingallón. Por eso, pues, como veáis. Venga, el que os parezca. Ahí va y no. Que ya tiene muchos. Y no de básquet. Massive. Massive, o sea, Massive con doble S, Ball. Oficial. Bueno, recordad hoy Ingles, 28. 28, vale. El amigo Joe. El amigo Joe, ¿eh? Nada. ¿Cómo? Ya está, Aníbal. Aníbal, ya está. Estoy en ello. Vale. Vale. A ver. Sí. Bueno, el próximo día hacemos otro imaging si queréis. Sí. Vale, pues ahí va. Pues ya está. ¿Ya nos podemos despedir? Sí. Vale, adiós. Despedimos. Hasta el lunes. Venga, hasta el lunes. Fin de semana. Chao. Chao. Hasta luego.